Porque cuando empieza el programa, se me aviva el seso y despierta bueno, todo lo posible, ¿eh? Ahora está bien. Sí, relativíceme todo, Sí. Porque todo es mentira. Primero hay que hacer una alusión. No podés escaparte. Una alusión al mundial, pibe. Hoy sábado. La selección argentina juega con Australia a las 4 de la tarde. Allí estaremos. No sé si vos tenés cábalas, si no las tenés, qué sé yo. No importa. Me gusta mirar el partido en silencio. Sí, claro. Porque a veces algunos amigos vienen y gritan cosas todo el tiempo, saltan, se mueven. Yo me concentro en el partido y me gusta mirarlo en silencio. Por supuesto, cuando hay un gol que corresponde a la selección argentina, pego el mismo salto que todos. Sí, es así. Pero a mí me gusta mirarlo tranquilo al partido. Tranquilo, es decir, con mis inquietudes. Pero no con estos que se mueven y gritan todo el tiempo y opinan. No sé. Ahora, no está mal que opinen. No está mal. No está mal que juzguen jugadas y que digan qué bueno, qué malo o lo que fuere. Porque el otro día estuve escuchando a un relator al que no le entiendo nada. Loco. ¿Pero es porque yo miro poco fútbol o por qué? Era el partido Francia-Túnez. Bueno, me tomé el atrevimiento de grabar un cachito para ver si vos le entendés algo a este tipo. No sé quién es. No me meto con el tema de los periodistas deportivos. Tengo uno solo, es amigo y lo quiero, que es el Yáñez. Sí, y que siempre me habla con mucha claridad. Hoy vamos a charlar un ratito con él. Tengo algunas preguntas para hacerle respecto del Mundial. Pero escuché a este relator y me llamó la atención. Dije, tengo que abrir con esto y después irme a otros temas. Porque hoy es milanesa, es decir, miscelánea, una mezcla. Porque tengo en el melón una mezcla característica de fin de año. De fin de un año post pandemia. Estoy destruido. No sé cómo estás vos, pero yo reconozco que estoy destruido. Quizás sea por la edad provecta que me caracteriza, pero no sé si es esto. Me parece que hay todo un peso casi te diría histórico, pero reciente, estos 2 años de pandemia, más las cosas que nos pasan en este país, se van sumando historias. Tengo algunas para contarte, para hacerte escuchar algunas cosas. Venimos hablando de Vaca Muerta. Tengo por aquí otro pedacito de una entrevista que hice a la gente del Observatorio Petrolero Sur, donde explican algunas historias y algunas cositas que, yo digo debemos, pero no sé si debemos. Andá a saber qué es lo que pensás vos. A mí se me ocurre que sí, que debemos saber. Develamos algunas cuestiones de Vaca Muerta. Y la verdad es que, bueno, esa visita que hicimos con la patrona a Añelo y esa zona, fue una apertura de melón que vengo compartiendo. Y me quedó un pedacito que quiero compartir también. Pero vuelvo al relator Francia Túnez. Loco,
Yo no sé. No sé. Medio, ven Rondán, lo hizo mal. Robó Chouameni, saliendo para Coman. Coman que va girando y se escapó de la marca. Aquí se viene Coman. No pudo Talvi con él. A toda velocidad se viene Coman. No lo pueden frenar, ¿eh? Aquí se viene Coman. Espera Coman por adentro. Le falta el ataque, parecía. Atención, le quedó el remate de Lai Duní. Hizo falta de Lai Duní. El árbitro dijo que no. Bueno, probó Lai Duní. Había quedado caído Fofana. Acaba Bretut. Venía ganando Benes Limane. Amavín cayendo al piso. Ganó Kehrida. Aquí se viene Kehrida, a ver tú que ha intentado. Kehrida que lo sacó, se viene Kehrida, lo marca Camavinga, insisto otra vez el Teresino. Va Kehrida, Camavinga, que corta derecha afuera. Uno de los más interesantes este de Kehrida y Camavinga, ¿eh? Colomani, golpeado el Indusí, fue Colomani que lo golpeaba a Kehrida. Pero va atacando Barán, saliendo Barán. Dice así, lindo largo, dice así. Camavinga, que lo viene metiendo Camavinga. Volviendo, pues ese balón, Harry insistiendo, balón metiendo contra la retención, se viene buscando Túnez. En el fondo con Atela, viene metiendo larga con Atela, peinando para Mbappé, el corredor se viene aquí, la atención, va Mbappé. No, se está Mbappé. Saliendo de fondo otra vez Saliba, viene tocando cortito, entregando. Lo golpeado Cebalini, tratando, se viene atacando otra vez por aquí Rabiot, va Rabiot, intentaba Rabiot. A ver, se fue por el costado, habrá lateral. Se la viene buscando Saliba. De Cebalini, recuperando Cebalini, lo estaba tomando Saliba, la tiene Cebalini, lo mete por abajo, atención. Todavía no ha aparecido en el juego Mbappé, que está en la cancha y por ahora no ha participado, así tocando a Guendouzi. Cabezazo del hombre del Mónaco, desviado. La pelota se desvió y se la corre otra vez para Francia. Aquí en el Education City, lo viene metiendo Griezmann, centro cerrado, ganaba Cebalini por arriba. Un paso largo de Kehrida, no llegaba Cebalini. Tampoco Konaté, le va quedando a Mandanda. Misma que va jugando atrás, la pelota viene para que la toma otra vez, dice así, se va adelantando Francia. Allí la tiene Dembélé, metió otra vez para el otro costado, vino para Rabiot, le dio de primera. No sé porque tengo que prestar demasiada atención a lo que está diciendo el tipo, porque no lo puedo seguir, me desespera este relator. No sé quién es, no sé el nombre, tampoco, no es lo interesante. Lo interesante es que no lo entiendo. Bueno, pero miro igual el partido, pongo un poquitito, porque me canso también de tratar de volver inteligible lo que me está diciendo y lo que me está relatando. Paso a otro tema, porque este fue el cachito de Mundial, ¿viste? Llevamos 7-8 minutos de programa y ya está, suficiente con el tema del Mundial. Esta tarde veremos qué es lo que sucede y más tarde charlaré un poco con el Fede Yáñez y punto. Nadia Shukman. Nunca se había visto este manejo tan descarado de una causa judicial. Ya la escuchaste acá a Nadia Shukman. La quieren meter en cana. ¿Por qué? Y porque se metió con la policía, se metió con los poderes de la provincia mafiosa de Santa Fe. En Santa Fe, si no arreglás con la mafia, estás perdido, perdida, perdide. ¿Me entendés? Tenés que arreglar con la mafia. Y la mafia no es un tipito con anillos de oro que está manejando un burdel. No. La mafia está también en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder ejecutivo. Ahí está la mafia. Después está la otra y negocian con la otra todo el tiempo. Y la mafia policial. Bueno. Claro, ella se metió con toda esta mafia y entonces es ahora que dice nunca se había visto este manejo tan descarado de una causa judicial. La exdirectora de la Agencia de Control Policial de Santa Fe, abogada de Hijos Rosario, está acusada de violación a la Ley de Inteligencia Nacional y asociación ilícita. Aseguró que se trata de una represalia por intentar reformar la policía santafesina. Se violaron todas las garantías constitucionales que se imaginen. Según explicó la abogada de Derechos Humanos, en el proceso admitieron como querellantes al dueño del principal multimedio de Santa Fe, Gustavo Scaglione, que estaba siendo investigado,
y a Maximiliano Puyaro, ex ministro de Seguridad, jefe de la oposición en la Cámara de Diputados por el PRO y precandidato a gobernador de Santa Fe. La frase es: nunca se había visto este manejo tan descarado de una causa judicial. Y la verdad es que la frase no me sorprende, no debería sorprendernos, porque esto se viene repitiendo N veces desde hace muchos años. Alguna vez yo, pero en mínima escala, me metí con esa mafia. Me echaron al carajo. Me tuve que ir de Rosario. Me tuve que ir de Rosario. Bueno, ya te lo conté a esto alguna vez. En aquella época estaba el viejo Goyán, estaba el presbítero no sé cuánto, estaban los García, estaban los dueños de la capital. Bueno, siguen siendo los mismos, pero con otros apellidos. Ciudad mafiosa, si las hay. Entonces, digo, ¿cómo no van a querer tomar represalia con Nadia Shuchman, que se atrevió, como Carlitos del Frade, que se atreve a desafiar esto, que es un poder irreductible en la provincia de Santa Fe, especialmente en Rosario? Vengo de ahí, fui rajado de ahí como tantos otros. Sí. Bueno, y me parece que eso no tiene arreglo. ¿Qué querés que te diga? No estoy invalidando la lucha permanente para que lo tenga, pero es como algo utópico. Está muy enquistado en la provincia. En esa misma provincia que tiene esa culada de puertos, que alguien está levantando un dedo y dice: yo no quiero que los revisen ni nada, quiero una balanza para saber qué es lo que está saliendo de esos puertos. Sí, 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 se autovigila, cada uno de esos puertos se autovigila. Y dice, en una especie de declaración jurada: te juro que sacamos esto o entramos lo otro. Pero nadie los vigila. Los puertos de la provincia de Santa Fe es un chorro de cosas que se van o que vienen también. Bueno, pobre Nadia. Sí, ojalá los abogados que tienen, que me aseguraron que son repiolas, puedan hacer algo por ella. Aunque sea que zafe, ¿no? No que la causa continúe, porque es lo que hacen, es aleccionar. Te vamos a meter en cana por haberte metido con nosotros. Esto es aleccionar. Muy bien. Bueno, ¿qué más tengo? Espérate, porque tengo más cosas. Tengo un libro de Alexis Oliva, La violencia nació conmigo, crónicas de vidas en conflicto. Se lo dedicó a la compañera Leda Berlusconi. Y voy a leerte eso. Dice: compañera Leda, sospecho que te vas a hermanar con más de una de estas vidas y luchas. Entre ellas, la lucha por un periodismo que aporte a un mundo más justo e igualitario. En eso estamos. Abrazo grande, Alexis Oliva. Entre ellas, la lucha por un periodismo que aporte a un mundo más justo e igualitario. Lo de siempre que te digo, otra vez aparece esa utopía. Y algunos niegan lo que dijo Galeano sobre las utopías que te ayudan a caminar. ¿No? Algunos lo niegan. Y dicen: no, 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 eso no es cierto. Y tampoco las utopías son imposibles. Son posibles. Bueno, yo creo que no. Pero que seguimos insistiendo. Absolutamente. Sin bajar los brazos. Absolutamente. Seguimos insistiendo. Por acá tenía una info. Espérate, porque nada es sencillo. Añelo sin agua, dice. Vecinos de Añelo reclaman por falta de agua. ¡Wow! Las protestas en Vaca Muerta. Los vecinos de Añelo no tienen agua. Y ya te dije y te conté y ya sabes los millones de litros de agua que usan para hacer el fracking.
a la par del avance de las obras en el gasoducto Néstor Kirchner y de la presencia en el campamento de trabajo del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el presidente de YPF, Pablo González, y la secretaria de Energía, Flavia Rollón, en la zona se dieron focos de protesta. ¡Qué maravilla! De parte de vecinos que sufren la falta de agua. ¿Me seguís? Estamos en plena negociación con la gente autoconvocada. Están representantes de la... Es decir, tenés que putear, cortar rutas para que alguien se siente a negociar. Porque por más que saben que vos no tenés agua en ese pueblo... En ese pueblo que está muy cerca de donde se consumen millones de litros de agua para el fracking, y ese pueblo que no tiene agua, si no puteás, si no cortás una ruta, no aparece nadie. Nadie se entera. Entonces después contame por qué los canales periodistas de derecha putean contra la falta de libertad de movimientos porque están cortando, no, la 9 de julio, por supuesto. Pero todas las noticias vienen de Buenos Aires, Vivimos mirando lo que pasa en Buenos Aires. Y por lo tanto los principales cortes se hacen en Buenos Aires. Salvo este, que está en Añelo. ¡Qué maravilla! Pero vos tenés que cortar una ruta, prenderle fuego a cámaras de camiones, sí, para que te escuchen, para que alguien venga, en el mejor de los casos. Añelo, Vaca Muerta. Bueno, acá me quedó un pedacito de la entrevista que hice con gente de el Observatorio Petrolero Sur. Vas a escuchar a un Pessoa desganado. Esto ya te lo aclaré alguna vez. El viaje fue muy largo hasta el sur. Y esto fue una mañana que los cité para charlar un rato a la gente del Observatorio Petrolero Sur. Y vas a escuchar que estoy medio down. Así que, nada, no me prestes atención a mí, escuchá lo que dicen los entrevistados. 10 años lleva Vaca Muerta. Y en estos 10 años, ¿qué pasó con Añelo, con ese pueblo? Bueno, Añelo pasó en principio de tener unos 2.500 habitantes a tener unos 7.000 y más. No sé la cifra del último censo, pero se triplicó la población, bueno... permanente, y después toda la cantidad de gente que día a día pasa por esa ciudad con una ruta, con un tráfico impresionante. Añelo es la gran promesa, ¿no? Sí. Algunos dicen que va a ser la Dubái argentina, sí, claro. Pero bueno, sí, claro. En 10 años que estamos yendo a Añelo vemos que es una ciudad... que me hace acordar mucho a la infancia cuando jugaba con los ladrillitos a armar casas que se podían desmontar fácilmente. Tiene mucho de eso Añelo, y tiene mucho de que hay mucho dinero, pero que lo ven pasar. Ahora los vecinos tuvieron que cortar las rutas para que le pusieran semáforo porque había accidentes viales, y hay que ver si los semáforos también sirven para que todo el dinero que circula por ahí, algo quede en Añelo, ¿no? Sí, ni siquiera creo, por lo que he visto... se preocupan por las rutas, ¿no? Que son justamente las que llevan y traen los camiones con el crudo, con el gas o con lo que fuere. No los veo preocupados por eso. Y me acabo de enterar que va a haber también un corte porque falta el gas. Digo, ¿cómo puede ser que me hablen de Vaca Muerta? ¿Cómo puede ser que me hablen de Añelo y que no haya gas natural para la gente? ¿Esto es así? Es así y se reiteran. Como decía Hernán, con corte lograron poner los semáforos, pero con corte reclaman todos los veranos que no hay agua, no solo gas. Con cortes la gente está acostumbrada, que es el mecanismo que ha logrado para que alguna respuesta le den a un pueblo que ha crecido desmesuradamente, sin condiciones, sin acompañamiento estatal, sin calles
con barrios que quedan muy lejos, bueno, sí, un montón de problemas, un crecimiento con poca planificación y donde eso, no, ese dinero pasa de largo pero no se queda ahí. Pensemos que es la zona del país donde más dinero se ha invertido en los últimos 10 años, la periferia de Añelo, y Añelo sigue siendo un pueblito semirural. ¿Hay pueblos originarios habitando en esa zona? ¿Los hubo? Digo, no me estoy refiriendo a Roca, ¿no? Antes de la llegada de estos 10 años del desarrollo de Vaca Muerta, ¿esas tierras eran tierras fiscales? ¿Pertenecían a los mapuches? ¿Había mapuches ahí? Posiblemente hayan sido tierras fiscales, dependerá el momento, el lugar, claro, pero también con gente que vive ahí desde hace decenas y centenares de años. Ayer visitamos una comunidad que tiene 100 años documentados viviendo en la región. Ajá. Y que, bueno, paulatinamente empezaron a aparecer dueños con un papel que el Estado le había dado en sus tierras, sí, viviendo ahí y, bueno, convirtiéndolo en sus empleados y cuestiones por el estilo. Con el petróleo pasa un poco lo mismo. Había gente, hay productores rurales, hay pequeños campesinos, hay crianceros de chivas, de ovejas, muchos de ellos mapuches. Y bueno, el petróleo llega a instalarse sin preguntar demasiado, avanzar y poner en la comunidad Campo Maripe, por ejemplo, que es la primer gran experiencia de fracking, de explotación de Vaca Muerta, 470, 480 pozos se instalan en un lugar donde antes se criaban chivas. Claro. Se siguen criando chivas, pero sí, bueno, los niveles de aparición y demás disminuyeron de manera notable. ¿De qué vive esa gente entonces hoy en día? ¿Hacen algún trueque con las empresas estas que van a explotar la zona? ¿Les cambian algo? ¿Algo les dan? Bueno, ahí también hay por un lado, hay una transformación en el proceso de producción. Sí. Y sobre todo para la población joven, hay una aspiración a entrar en el ámbito petrolero, sea trabajar en una empresa petrolera, una empresa de servicios. Ajá. Pero ya es como que el horizonte de permanecer en la tierra, ya eso cambia, porque también hay una política sostenida de empobrecimiento de la población rural. Entonces, cuando aparece el billete, es obvio, tiene que ver con nuestra naturaleza de buscar mejores condiciones. Seguro. Y bueno, y en este... Pero lo único que les ofrecen es trabajo, bien remunerado, digamos, para vestirlo. No, es un horizonte sobre todo de los jóvenes, de poder entrar en el petróleo. Ahora, lo que se va negociando depende mucho de la capacidad de negociación de los pobladores, si son negociaciones individuales, si son negociaciones colectivas. Uh-huh. Quizá pueden negociar que le perforen un pozo para sacar agua. Ah, claro. Quizá puedan negociar que le pongan algunos paneles, o quizá en el marco de derechos colectivos puedan negociar otro tipo de cosas. Pero lo que se ve es una negociación permanente, porque hay un conflicto permanente por el uso del suelo, por el uso del territorio, y un Estado que mucho de dejar hacer... Sí. Que ahora, recién ahora, se está pensando, por ejemplo, en una ley de consulta, en protocolos de consulta a los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, por esto de que las empresas entran a los territorios. Entonces tiene que haber un protocolo de consulta, que es algo que viene de los compromisos internacionales que fue asumiendo la Argentina con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Escuché hablar de una mesa permanente de diálogo. Esto todavía no existe, ¿no? ¿Entre las empresas? No, entre los mapuches en este caso, o los habitantes de la zona, y las empresas. Ha habido distintas negociaciones, no sé bien a qué te referís puntualmente, no ubico que esa mesa permanente de diálogo, pero sí han habido, de hecho, recientemente, buena parte de los hartas jerarquías de casi todas las operadoras, que son las empresas conocidas, la Shell, YPF, Total, Pan American Energy, se sentaron con la conducción de la Confederación Mapuche Neuquén en su sede social, sí, el RUCA, que es casa mapuche, entonces así se llama esos lugares, pero no sabría más qué decirte. Déjame que recuerde parte de una charla que tuve en el día de ayer con dos hermanas mapuches, Campo de apellido, ambas. Y por un lado, bueno, yo pregunté
si de alguna manera todo el pueblo mapuche estaba de acuerdo con algunas reacciones un poco más violentas. Me aclararon que no, que también hay divisiones internas y hay gente que está pensando que no es la manera, que por ese lado no se va a lograr nada. Y entonces me interesó escuchar esto, no por trasladar grietas, digo, pero me interesó escuchar esto. ¿Vas a agregar algo? No, me quedo pensando en esto, ¿no? Porque es muy habitual que se piense a los pueblos originarios como un otro monolítico. Ajá. Y los pueblos originarios, como cualquier pueblo, hay diversidad de formas. Bien. De hacer las cosas, de ver el mundo, de intervenir. Entonces, esto que esta inquietud tuya, ¿no? Que es algo que por ahí en los medios, en los últimos años, se ha ido construyendo sobre a partir del desconocimiento que hay de los pueblos originarios, que siguen siendo los otros, las otras. Sí. Ese desconocimiento es el que habilita a construir imágenes monolíticas. Es como pensar que las y los argentinos somos de una manera. Ajá. Listo. Ya está. Ya que hablas de las y los argentinos y que pensamos muchas veces distintos entre nosotros, quiero saber si, porque no hemos hablado del resto de la población. Hemos hablado de los mapuches que solían habitar allí o que siguen habitando allí y las empresas estas que dejan ese 12% de regalías, que me lo quedo acá en el melón dando vueltas como para entender un poquito mejor por qué se hacen estas cosas. El resto de la población, ¿es discriminadora el resto de la población cercana, digamos, por ejemplo, la gente de Neuquén? ¿Es discriminadora? ¿Siguen siendo indios de mierda? Cuesta poner una sola decisión, describir una sociedad de una forma, pero hay mucho de eso también jugando, ciertamente. Como la población rural, como pueblo indígena, son fuertemente discriminados por muchos sectores, por muchos grupos. Sigue habiendo una presencia muy fuerte de esa idea. Por la convivencia, por la presencia permanente, también entiendo que a diferencia por ahí de urbes más lejanas, también hay sectores que acompañan, que entienden, que tienen un diálogo más permanente y que, bueno, van pudiendo desarmar o entendiéndolos más como pares y no como otros, o entendiéndolas más como pares y no como un otro, un grupo más, otro sector que está haciendo cosas, que está participando, que vive de alguna manera. Sí. ¿Tu respuesta? Sí, es complejo. También, en estos últimos años hemos visto con mucha tristeza situaciones que se han ido dando en San Martín de los Andes, que se han ido dando en Villa La Angostura, actos discriminatorios muy fuertes. Sí. Es muy preocupante que un diputado nacional por Neuquén, como Francisco Sánchez, tenga el discurso antimapuche que tiene, uh-huh. Que es un discurso de odio, ¿no? Que no contribuye a nada a esto, a reconocernos. Es muy grato cuando, bueno, camino a la oficina, yo paso por una escuela y veo la Huenufoye, la bandera mapuche, junto con la bandera argentina, y más allá de los símbolos y la cercanía o no con los símbolos, esta cuestión de asumir que estamos en un territorio histórico mapuche, que hoy es parte del Estado argentino, que hay una historia que es una historia muy violenta, por la que hoy esto es parte del territorio argentino, que hay que asumirla y que a partir de eso, de resolver todas esas heridas, se puede construir. Pero cuando uno ve carteles como se veían ahí en Villa Mascardi, en Río Negro, que decían Roca, volvé a terminar lo que empezaste. Ajá. Realmente, bueno, en provincias como esta causa mucho dolor porque no son cosas que se dicen frente a un micrófono y no tienen ningún efecto. Uno lo ve en lo cotidiano, en la gente con la que se encuentra. Lo ve en amigos muy queridos, en amigas muy queridas, toda esta violencia que se está sintiendo, y realmente es muy preocupante. Es algo que angustia, que incomoda, que también nos pone el desafío de cómo enfrentar todo esto, cómo desmontar el odio. El odio ese, los discursos de odio, los viven buenos amigos mapuche, buenas amigas mapuche, pero también los vivo yo. Ah.
No es que lo viven los otros, también y yo los vivo comprendo. Yo. A mí también me hace mierda vivir en esta sociedad. Claro. Aquí estamos, Arrancó diciembre, viejito, viejita, viejite. Y se hace evidente el cierre de este año loco, 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 loco. Bueno, cuando paremos para dejar descansar el desconcierto, podrás volver a escuchar alguna nota o lo que vayamos publicando durante el verano en nuestro canal de YouTube, El Desconcierto de Quique Pessoa. Acordate que quedan subidos los programas de este año en nuestra página www.eldesconcierto.com.ar. Y si tenés ganas de ayudarnos, suscríbete al canal de YouTube y hacé clic en la campanita y escuchá online notas o programas enteros y no te olvides de darle me gusta, si te gusta, y si no, no. Bueno, durante todo este loco 22 le pusimos voz con Z, horas de dedos en teclados y mucho empuje al desconcierto. Martín Leguizamón, Fernanda Nicolini, Beto Almeida, Fede Yáñez, el Tanu Pessoa, Raúl Bigote Acosta, Diana Cordon, Raúl Sibecki, María Cristina Migone, Daniel Feierstein, Adriana Marcus, el Nene Ábalos, Pepe Esteves, la tía María Iri Barren, Manolo Gaggero, Sonia Tessa, Gabriel Brenner y Lucila Pessoa, Nicolás Olsevicki, Melissa Trad Malmod, Diego Genú, Streaming Internacional con Adrián Badino a la cabeza, Diagonal 8, Alejandro Raimond, Omar González Frau, Sebastián Fernández, Julio Villarroel, Nicolás Tomé, Caro Pórfido, Leda Berlusconi y también desde acá. ¿Quién les habla? Bueno, sabes que hay un repaso del último programa siempre. Una especie de previously. A ver, che. Previously. In the desconcierto. Pero se armó un quilombo bárbaro con esta película. Previously. Bueno, se cortó la luz un ratito, ¿viste? Siempre pasa, ¿qué va a ser? Hace mucho calor. Esto es el Previously del desconcierto. Mahsa Amini es esta chica iraní que fue detenida por la policía de ese país. Sí, porque sí. Supuestamente tenía mal el velo y apareció muerta en una comisaría. Claro. Y la obligaron a sacar esa camiseta a la iraní que se estaba manifestando. Entonces es como que hay un montón de cositas que... a los ojos de Occidente, que tenemos una cultura distinta y un concepto de las libertades más amplio, te empieza a hacer ruido. Previously. La semana pasada no fue al cole porque estaba con un poco de fiebre, caiducho, aburrido en la cama y me dice, Abu, poné a Pessoa. De hecho, hasta antes del 2013, cuando se hablaba de adicciones a sustancias, tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas. Sí. Ahora sabemos que inclusive los circuitos que se arman en el cerebro, que son disfuncionantes, son similares tanto para las adicciones a sustancia como para la conductual. Uno piensa en la adicción como enfermedad, y en todo caso lo que va cambiando son los objetos de consumo. Es una síntesis de dos características fundamentales del huapango. El uso del violín de manera virtuosa y el canto con unas inflexiones y unos falsetes en el medio que derivan del fandango, ¿no? Sí, señor. Previously. Justamente, el círculo se cierra. Y las películas se convierten en fenómenos culturales, sociológicos,
industriales hablan más de las audiencias que de la propia película. Yo creo que el odio es un sentimiento y no hay que reprimirlo. Porque si uno reprime el odio, se vuelve hipócrita. Entonces yo no puedo decir que no odio a aquel que hizo pedazos a más de 30.000 personas, que las violó, que violó a mujeres embarazadas, que nos robó nuestros nietos, nuestros niños, que se hizo dueño, que ellos decían, ¿no?, que eran Dios, que tenían la vida y la muerte. Entonces yo digo que no los odio, soy hipócrita, los odio desde lo más profundo de mi corazón. Hay días que trabajo para tres, hay días que trabajo para cuatro. Ah, mira, bueno. Pero no me quejo, porque aparte, Quique, vos que tenés más experiencia que yo en medio, sabés que trabajar es otra cosa. Sí. O sea, trabajar lo que se dice trabajar, es como dice una amiga mía, colega de radio con vos, que dice, ¿serás lo que debo hacer o serás periodista? Y bueno, va por ahí. Es porque está vivo. Yo no puedo decir, mirá con qué poco nos conformamos. ¿Cómo estás, Bigote? ¡Estoy vivo! Sí. Implica un grado de conciencia. Sí, claro. Comillas. Sí. Inconsciencia, tal vez. Sí. Porque algunas enfermedades de la cabeza, la mayoría de ellas, sí, uno no sabe que las tiene. Sí. Por eso es lío ser panicoso, porque eso que te viene en el esternón, vos sabés que lo tenés y te reangustiás y lo demás. Sí. El loco es un loco suelto y le da para adelante y no hay problema. Clarito, clarito. Sí. El estoy vivo significa me duelen algunas cosas. Sí, sí. Bueno. Como dijera Atahualpa, lo estábamos diciendo, a veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Sí, señor. Madrugón tras madrugón. Sí. Pero sí. Si te duele, que bueno, ahí está. Sí, está bien. No, está bien. Pero a veces sí, te duelen cosas sociales, sí, también. Esto es lo que yo te iba a decir. No solamente están los dolores propios de uno, que independientemente de juventudes o vejeces, siempre los hay. Sí. Pero hay una sumatoria de cuestiones. Yo me estaba dando cuenta que me había hecho un poco el boludo con los 2 años de pandemia. Y los 2 años de pandemia empezaron a pasar alguna facturita. ¿Quieres que te lo diga filosóficamente? A ver, dale. Te cagaron. Yo digo lo siguiente sobre eso. Sí. La pandemia, yo le digo la peste. Sí, la peste. Una peste mundial, bueno, es una peste. Sí. La peste quitó la sábana, sí, y nos encontramos desnuditos mi alma, sí, en el mundo y en el siglo XXI. Sí, señor. Creo haberlo conversado alguna vez con vos. Eras maestro de escuela y vivías feliz con el pizarrón, la tiza y mi mamá me ama, oso fete colorete. Sí. Vino la pandemia y tenés que decirlo por computadora. Otra vez, te cagaron. Sí, 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 sí. Conozco un amigo que vive acá cerca en Funes, se cansó de vender computadoras para los maestros porque los maestros tuvieron que comprar una computadora. Claro. La más baratita y la más gauchita. Claro, claro, claro. Bueno, sí, pero eso... Entonces, adecuar al siglo XXI nuestras vidas con un problema. Sí. Vos y yo somos siglo XX. Sí, pero también somos argentinos. Digamos, como para no despreciar el peso que puede tener ser argentino en este momento con esta situación, sumado a lo de la peste. Está bien, pero no es que me haya perdido. Cuando uno dice ser argentino, sí, en realidad está diciendo, vamos con Copani, lo atamos con alambre. Sí, claro. Está diciendo, dame una caudita, y está diciendo las 4 famosas palabras argentinas en cualquier ruta. Sí. Oficial, ¿cómo podemos arreglar esto? Son 5, ¿no? Sí, 4. No, oficial para que te ubiques. Viene el oficial y vos lo mirás, no, y le decís. No, bueno, pensé ¿cómo que... ¿cómo podemos arreglar esto? Pensé que ya estabas perdido contando. Sí. Bueno, también. Pero a lo que voy a decir, sí, es cierto, somos argentinos, pero sí, bueno, el mundo entero tuvo este bolonqui. Sí. El mundo entero tenía algún tipo de ametralladora preparada contra la peste. Sí. Nosotros no teníamos nada más que una gomera. Sí. En ese sentido, y solo en ese sentido,
Debo decir que la peste fue buena porque aparecieron más armas que la Gomera. Sí, señor. Y apareció la necesidad de entender que la peste acomodó los tantos que estaban atrasados en cuanto a la pucha, qué mal que andamos. Sí. Ahora todos sabemos cómo andamos. Sí. Por eso es que vuelvo, estoy vivo. Sí. Pasé la peste, tengo las 4 vacunas, voy a ir por la quinta. Sí. Pero el mundo no se me volvió ajeno, se me volvió cercano, Quique. No, estaba pensando que en medio de estas descripciones nosotros tenemos ciertos privilegios, digo, y usamos un medio de comunicación desde este privilegio. A veces intentamos ponernos en la cuestión de la pobreza, la cuestión del desamparo, pero son todas posturas, Bigote. Me da la sensación de que nosotros también nos comunicamos con otros privilegiados, ¿o no? Sí. Digo lo siguiente. Sí. Yo algún día he llegado a la noche cuando más jovencito y no había ni siquiera un paquete de croyita y pate foie. Sí, ok. Ahora, hambre yo no pasé. Ahí está, sí. Algún día, yo he tenido ahí en mi casa, una vez se voló el techo porque vino un tormentón y sí. Se voló el techo. Sí, ok. Pero yo no he vivido en el desamparo. Sí. Muy bien. Entonces, cuando a mí me dicen pasan hambre, están desamparados, o sea, no tienen amparo, yo me lo imagino. Sí. Y hasta como decía acá la hermanita Jordán y como decía lo de la madre Teresa, entregar hasta que te duela y ponele que sí, pero estamos en un estamento, estamos en un paquete de los que comen, de los que leyeron, sí. De los que estudiaron, sí. De los que están de este lado de sí. La miseria. Sí, señor. ¿Y se puede establecer un porcentaje? No, ¿no? Pero, a ver... ¿qué? No, lo que sí sé sí. Es que los miramos distintos. Esto es lo que digo. ¿Cómo hacemos para interpretar esto? ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando repasamos nuestros problemas? A los nuestros. Ah, claro. Ahora sí. A los nuestros. Ahora sí. A los nuestros. El resto es una postura. Mira, así, voy a contar algo que solo tiene sentido con la fonética. En un viejo carro de verdulero sí. Que llevaba basura porque era el comprovidrio, sí. Plomo viejo, sí. Atrás el cartel, viste que antes tenían una frase. Sí. El tipo había puesto, yo sé quién fue Chopin. ¿No? Es una especie de código. No, claro, claro. Era un basurero juntando. Sí, 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 ok. Y sí. Después yo sé que fue Chopin. Sí. Me estaba dando un guiño. Claro. Porque, ¿para qué carajo la polonesa heroica? ¿Me puedo explicar? Sí, sí. Si sí. Está juntando plomo viejo para sí, la escoba. Sí. Hay un código que es el de los que alguna vez supimos quién fue el polaco loco este. Sí. Y si no sabes, es otra cosa. Y no hay modo de explicarlo porque el conocimiento no se explica. Mm. Se conoce, pero se aprende. Y creo que el eje es, mientras más conoces, más te asustás. Es verdad. Y esta gente que no conoce, no está asustada, simplemente sufre. Bueno, pero también estás medio como planteando la ventaja del desconocimiento. Estoy planteando que el que no sabe lo que es bueno, sí. No lo sufre. Vuelvo de nuevo con la que alguna vez te conté, la anécdota de la monjita, que dos monjitas que la levanta una mina con el auto en la ruta porque están haciendo dedo. Tené cuidado con lo que vas a contar, pero no, ya no, te veo no, venir. No, pero es que es un chiste viejo. ¿Cómo consiguió este auto? ¿Cómo consiguió esa ropa? Sí, sí. Y dice, una noche de amor en Casablanca, una semana de amor en tal lado. Sí. Y una monjita le dice a la otra, a mí el padre José no me arregla más con esta monjita. ¿Cuánto vendés sí, o cuánto peleás o cuánto sí, tenés? Sí. Vos tenés nietos, ¿ya? Sí. ¿Qué instrucción le das vos a tu nieto y qué instrucción, qué claro de bola te dan tus nietos a vos con la instrucción? Ni cinco. Bueno, pero de cualquier manera, a mí tampoco, nada. Bueno, sí, chao, querido. Sí, Te amo mucho, abuelo, chao. Pero la única desesperación sí, que tengo es decirle, aprendan.
tengan conocimiento. El que más conoce puede escaparse mejor por el plano del pensamiento. Sí, claro. Del sufrimiento. Ahora, sí, cuando tenés apendicitis o hemorroides, hermano, sí, te tiene que curar un médico. Aprendan, tengan conocimiento para ser infelices, entonces. Pero es que, bueno, otra vez sopa. Hay un señor llamado Albert Camus. Sí, Camus. Camus, sí. Que decía, por la espiral del conocimiento se llega al suicidio. Ni más ni menos. ¿Y sabés cómo terminó Camus? ¿Cómo terminó? Se quedó suicidando. Pero debe haber agarrado un atajo. Claro. Porque total de conocimiento. No, bueno, está bien, para citar frase. Sí. Hay un loco que fue un salto genético, que fue Albert Einstein. Sí, señor. Albert Einstein fue un salto genético. Ese tarado no podía aprender y ni conocer esas cosas en esa época con ese grado de evolución del pensamiento. Sí. Y él decía, la humanidad avanza por el último, no por el primero. Sí. ¿Estamos? Sí. Ahora, el proceso de conocimiento es irreversible, ¿no? Una vez que conoces, no podés desconocer. Está bien. Mira, yo vengo de un viaje por Europa. Sí, lo sé. Dos cosas. Primero, una que no es de ese viaje. Sí. Hace tiempo, 2 o 3 años, entraron en una cueva y descubrieron pedacitos cocinados de una especie de pan de centeno, sí, que el carbono 14 por delante tenía más de 10.000, 12.000 años. Sí, señor. ¿Algún hijo de mí, ni puta, hace 2.000, 12.000 años cocinó pan? Sí. ¿Loco? Sí. Cocinó pan. Bien, yo me paré en la mezquita de Córdoba. Ajá. Y escuché a la mina que contaba las cosas, y la mina que contaba las cosas hablaba de los vándalos, que resulta que era una tribu los vándalos, era un sustantivo. ¿Viste? Exactamente, sí, bueno, sí, sí, o adjetivo, bueno, o adjetivo también. Adjetivo, yo escuchaba a la mina esta, sí, y resulta que por esa mezquita de Córdoba antes habían pasado los romanos, porque los romanos pasaron por todos lados. Por todos lados, sí. Y estuvieron y dominaron y fueron un imperio. Sí. Después vinieron los bárbaros. Ah. Y los moros durante 800 años se fifaron a los españoles. Sí, señor. Y después vinieron los españoles y echaron a los moros porque dijeron, basta de fife. Entonces, esa mezquita y las ruinas que estaban ahí en un circo romano, me estaban diciendo que hay un imperio, otro imperio, otro imperio, y hay una evolución del conocimiento, porque ¿cómo puto hicieron un circo romano 200 años antes de Cristo en lugar donde después vinieron los moros, sí, hicieron la mezquita? Ahora, y después los racos, que son unos vivos, dijeron, no rompamos la mezquita, vamos a ponerle dos vírgenes. Sí. ¿Loco? Pero lo que no sé, yo me pierdo porque estoy grande, pero... Lo que voy con eso es que hay una evolución del conocimiento. Sí, okay. Y en esa evolución del conocimiento, nosotros, dijera Lin Yutan, somos una hoja en la tormenta, ahí vamos. Pero, ¿hay alguna manera de justipreciar ese conocimiento? Porque podés tener conocimiento al pedo, pero podés tener conocimiento al pedo como el que te da Internet. No, bueno, ese es un océano de 5 centímetros de profundidad, nadie se ahoga en Internet. Claro, bueno, por eso. Pero hay que tener melón para juzgar que nadie se ahoga. Si no, sí, si no te yo, parece yo que es... Yo lo que digo es lo siguiente. Sí. Parado donde estoy, que es más despacio con los músculos, más lento con las neuronas, sí, lo que me digo es, agradezco haber aprendido a leer, agradezco haber aprendido a multiplicar, agradezco que una negra son una blanca son dos negras, sí, agradezco todo eso porque me dio la imposibilidad de volver para atrás y la seguridad de que para adelante nunca voy a llegar, siempre va a faltar algo. Y esa esperanza de que sigue creciendo es la esperanza con la que se mueve el mundo, Quique. No, no, de eso no tengo dudas, pero sigo dudando de la acumulación de conocimientos que en este momento nos está dando, insisto, ese mar de que vos decís que tiene 5 centímetros. Y hay gente que está diciendo hoy en día, fíjate la cantidad de elementos que nos está dando Internet, por ejemplo. Digo, sí, y por supuesto, el mundo es ancho, pero no es ajeno, estamos todos adentro. Sí. Vos no podés hacer un desastre en San Marcos Sierra y que no se sepa en Quemú o en Cincinnati, si es muy grande. Sí, señor.
Eso sí. Es el mundo de ancho, pero no es ajeno. Sí. Mira, yo creo que hay dos mecanismos, dos frases que son parecidas. Una, la de ese tipo que le dijo al Gordo Troilo: ¿qué pensás hacer? Nada, porque bueno, no hagas nada, ya hiciste todo, quédate sí, ahí. Quédate ahí, sí. Y la otra, una que me contó Raulito Barbosa sobre un personaje que es Isaco Abitbol. ¡Upa! Me contó dos cosas. Primero, que él estaba ensayando la Calandria sí. en Alemania, en una iglesia donde iba a tocar. Son muy buenos los cómo respeta el sonido una iglesia, ¿no? Sí. Y se le acercó una viejita y le dijo: esa es una canción judía. Isaco Abitbol es real, Isaac, ¿no? Sí. Pero después me contó, y digo, ¿cómo, qué hiciste? No, dice, yo cuando volví lo fui a ver. Y dice, era casi la hora de la siesta y estaba abajo de un árbol sentado en una silla. Sí. Y cerca del árbol estaban los perros que él tenía y había un par de gallinas. Y no lo quise despertar de la siesta. Claro, claro. Bueno, pero ahí hay un agregado que es la simpleza. Sí. Fíjate lo que es. Turín, 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 Turín. La simpleza de la Calandria. Sí. Bueno, no sé si nosotros estamos en condiciones de abordar esa simpleza de acuerdo a toda la información que tenemos. No sé, me parece que no sé. Nos la perdemos. Y justamente por eso nos pone la piel de gallina escuchar esa cosa tan simple. Sí, a mí, yo no sé si vos me lo estás diciendo porque alguna vez te lo dije, a mí me caga de angustia cuando lo escucho, algo me aparece adentro, sí, yo no bueno, sé qué mierda es. Bueno. Y para terminar, sí. Yo tengo por origen 8 abuelos españoles, pero como vinieron en 1700 no tengo ni un puto pueblo español cerca, ni nada. Nada. Pero hay dos cosas que nunca sabré, porque tendría que vivir 2000 años y igual no alcanza. Hay dos cosas que las escucho y me ponen loco. Uno, el chamamé. Sí. ¿No? Sí. Eso ya no te lo cité al pedo. Sí. Y la otra cosa, el flamenco. Ajá. Entonces, entré a hablar, ya lo he hecho en otro viaje, una vez hablé con Félix Grande, y me dice, no hay fecha de nacimiento del flamenco. Ah. Un día se cruzaron y apareció. Sí, y listo. Y otro día apareció más. Sí. Y entonces le dije, como el tango. Bueno, puede ser, dice. Claro. Porque yo tampoco sé cuándo apareció el tango. Sí. Pero sabe. Sí. Y yo no dije nada. Y pero bueno, mí, pero el flamenco y el chamamé me mueven juguitos adentro. Listo. Pero déjalo en el misterio, porque hay cosas que hay que dejarlas en el misterio. Y no ahondar ahí. ¿Me podés, para cerrar esto, repetir el Turín, Turín con el que arranca en bandoneón? Turín, 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 Turín. Me cago en tu alma, chao. Qué bonito. Bueno, lo escuchaste al Bigote Acosta. ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Señoras, señores, estas radios retransmiten el desconcierto. Acordate, si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avísanos. Por favor, así te sumamos a la red. En San Luis, en Merlo, Radio Identia FM 103.3, Villa Mercedes, Calle Angosta, Radio Cuyana FM 101.7, en San Luis City, FM Ciudad 98.9, en la provincia de Santa Fe, San Jerónimo Norte, Génesis FM 97.9, San Cristóbal, FM 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Venado Tuerto, FM Serena 102.1, Puerto General San Martín, FM Puerto 102.5, Gaboto, Vanguardia FM 101.7, en Baigorria, Radio City FM 103.5, en Rosario, AM Libertad 1090, FM La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3, Radio Cultura 94.3, en
en Funes, Radio 1, 94.7 en JB Molina, FM 100.9, Radio 90, en Suardi FM Oxígeno 101.1, en Pérez FM La 20, en la provincia de Entre Ríos, en Seguí, Radio Mundo Entrerriano, FM 107.1, el Cimarrón, Departamento Federal, Radiovisión San Isidro FM 101.1, en Villaguay, Mesopotamia FM 97.1, La Meso, en Concordia, Radio UNER, Concordia FM 97.3, en Colón, Radio Comunitaria Sapucay FM 90.9. Y hay, como te digo, siempre una culada de radio. Lo que pasa es que trato de ir dosificando la información para que no te provoque un canto en cada canto un dolor cuando la banda se fue cantando cosas de amor. Después la banda pasa 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 cantando cosas de amor. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarás.com. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. Hola, Kikito, te estamos llamando. No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando. Queremos jugar. A ver, espérate, porque tengo oyentes que nos escribieron a eldesconcierto@quiquepesoa.com o al Facebook, el desconcierto de Quique Pessoa en el Instagram, Quique Pessoa, Gustavo Durán. Nos acercamos a las 10 de la mañana y ya se escuchan las bubucelas ante el inminente comienzo del desconcierto. Viviana Ramos, toda la publicidad es mentirosa. Punto. Así nomás. Me tomé el trabajo de ver y analizar y concluí que siempre te mienten. Listo. Lo menciono porque, aunque no se compara con la labor hecha en Argentina, muestra que algo han hecho en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Bastante mentirosos los de EPEC. Cortan en cualquier momento y mucho más de un minuto, dice Viviana Ramos. Verónica del Negro. Imposible escucharte hoy dos palabras y se corta. Cualquier cosa se escucha después, pero no es lo mismo. En directo da impresión de cercanía. Guillermo Cerneux. Se corta, Kikito.
Ya sé que vos nada que ver, solo para saber si la grabación del programa quedará sin cortes y la producción acota presurosa. Se refieren a unos cortes de luz que transcurrieron durante la mañana del sábado pasado en medio del programa. Pero, agrega el conductor, cuando subí las 3 horas del desconcierto, las subí enteritas. Pato Notari Stefano, desde que terminó la entrevista con Yáñez, arrancó un loop en la transmisión. Abrazo desde Parque Patricios Cava, la producción acota presurosa. El sábado pasado sufrimos 2 cortes de luz durante el programa. Están subidos los 3 bloques a nuestra página web. Ana María Blázquez, justo se cortó la transmisión cuando estabas hablando con el nene Ábalos. Yo, amiga del cineasta Modesto López, al cual el nene hizo referencia, presurosa le comentó. A Modesto. El tema es que Modesto quiere comunicarse con el nene. ¿Podés hacer esa conexión? Y la producción vuelve a apresurarse. Cese. Se refiere a la columna del nene Ábalos del sábado pasado. Le pedimos a Ana María que nos escriba a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. Sí, y ahí lo ponemos. Marcelo Gattolindo, piate. Cuando se quiere generar un paradigma es complicado hacerlo desde la postura del odio. Creo que genera rechazo. Para mí, Eve hacía siempre catarsis y eso produjo un rechazo instantáneo. Eduardo Rijiger, estoy en San Marcos y no te puedo escuchar. Buddy Blue Raised Arms, nota de la producción. Eduardo, podés escuchar en San Marcos desde Radio Quilpo los lunes de 10 a 13. Y si no, podés seguirnos en el canal de YouTube y escucharnos ahí. Graciela Casali, salgamos y luchemos. Como dice un oyente, hagámosle honor a Eve y a la lucha de los desaparecidos. Ojalá que así sea. Cecilia Marchese, opino que la lucha de madres, abuelas y de todos los organismos de defensa de los derechos humanos es admirable y merece todo mi respeto y eterna admiración, pero creo que no está mal señalar algunas diferencias entre ellos. Como ocurre con todo grupo humano, opino que nunca debieron tener un signo político partidario. Graciela Poletto, yo no tengo fuerza para salir a la calle. Eso sí, acompañé y apoyo desde siempre a las madres y abuelas. Mis hijos, nietos, no olvidan tantos años de luchas. Yáñez es un amor de persona, dice Graciela Poletto. ¿Qué dice Cecilia Marchese? Buenas, escuchando desde Rosario. María Patricia de Marinis, qué bueno escucharte en vivo. Laura Funes, hola, desconcertadores, Sociedad Anónima, desde la República de San Luis sin agua. Yana Oprandi, el relator, ¿es de la TV pública? Ay, vos sabés, Yana, que yo le perdí la pista, no sé qué estaba escuchando o viendo, pero me parece que no. Que el relator es de... bueno, no sé. Oscar René Cisneros, ¿relata o hace zaraza? En la secundaria jugábamos a relatar sin decir nada. Jorge Hipólito Domínguez, ¿será catalán el relator? Roberto Liachi, buen día. Este tipo es el hijo de Fidel Pintos. ¿Te acordás de polémica en Eduardo? Analía Rodríguez, Quique, decime dónde puedo conseguir el libro de Leda en Rosario. Lo busqué en 2 librerías y no está. La producción acota presurosa, Bolivia el Che y una historia no contada, segunda edición. Epa, sí, ya salió la segunda edición. Se puede comprar en la Hostería La Merced y en Rosario. Puedes pedirlo en Distrito 7, en librería La Libre, en Ovidio Lagos 790, o escribiéndole un correo a editorialmarat@gmail.com. Pedro Pérez desde Tucumán, esa abogada enjuiciada por pretender parar un poco el desastre rosarino, debería ser apoyada por todo el país, pero viste cómo es todo, no sale en los medios nacionales, entonces no existe y nos enteramos los pocos que te escuchamos, que tomamos la decisión de escuchar otras voces y hacemos el esfuerzo de buscar, que no es poca cosa, el esfuerzo de buscar. Para
San Martín de los Andes es una ciudad enclavada en la cordillera de los Andes, en el sudoeste de la provincia de Neuquén, más precisamente sobre la costa este del lago Lácar. Sin dudas es la localidad turística más importante de la provincia de Neuquén. San Martín de los Andes es la cabecera del departamento Lácar. Se encuentra a 640 metros sobre el nivel del mar y a unos 300 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Se fundó en el marco de la campaña al desierto que ocurrió antes de 1900 y fue el genocidio que intentó la destrucción del pueblo mapuche. La ciudad se desarrolló turísticamente en medio de un impactante entorno natural a orillas del lago Lácar, entre los bosques y las montañas del Parque Nacional Lanín. Pero, mientras se lo ofrece al mercado inmobiliario y turístico con variedad de posibilidades habitacionales, buena parte de sus 40.000 habitantes subsisten de la economía popular en precarias condiciones de vivienda, en algunos casos nula, sin techo. En abril de 2004, en medio de una intensa crisis que mantenía a un amplio sector de la población excluido del acceso a una vivienda propia y tierras aptas para vivir, surge a la vida política y social de esta ciudad norpatagónica Vecinos Sin Techo y Por Una Vivienda Digna, un colectivo organizado. Comenzaron a organizarse en la radio comunitaria FM Pocahullo y las actividades y asambleas del grupo siempre fueron abiertas. Sintoniza la radio Pocahullo, Ullo con H y doble L, y sumate, googleala, está en todas partes, en Facebook, en Farco, buscala. Desde abril de 2004, los socios de Vecinos Sin Techo y Por Una Vivienda Digna eligen cada dos años la comisión directiva. Los cargos no representan mayor jerarquía sobre el colectivo, ya que la construcción es horizontal y por consenso. El objetivo del grupo: conseguir un territorio en donde construir viviendas para que no existan más vecinos sin techo. Fue entonces que lograron la recuperación de un territorio y fundaron el barrio intercultural. El barrio intercultural se materializa en un proyecto de urbanización que se ha conformado en alianza con la comunidad curruinca, una de las cuatro comunidades locales pertenecientes al pueblo nación mapuche, pueblo originario que aún lucha, reclama sus derechos territoriales a lo largo y ancho de la Patagonia. Este territorio ancestral, Hualmapu, fue usurpado a fines del siglo XIX por los estados argentino y chileno en sendas campañas militares como la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía. Ya hay 100 familias viviendo en 100 casas construidas en el barrio intercultural. Y en octubre, cuando la visitamos con la patroncita y nuestra querida compañera desconcertadora Adriana Marcus, había 60 viviendas más en construcción. Prestale oreja. El barrio se llama Barrio Intercultural, Lote 27, Liuntun Inchin Mapu. De todo este lote, que son unas casi 400 hectáreas, era parte del Parque Lanín, pero estaba en manos del ejército donde hacían sus prácticas. ¿Tu nombre? Virginia Moronel. ¿Tu participación en todo esto en qué consiste? Yo soy colaboradora, porque no vivo acá, desde hace 18 años. Y coordiné la planificación participativa. Mientras se gestaba la ley, una ley que era de restitución territorial, sí, a la comunidad mapuche curruinca, se iba haciendo el proyecto del barrio en una parte de estas 400 hectáreas. ¿Y quién proyectaba el barrio? Entre todos y todas.
era un equipo de 11 profesionales y a su vez ellos trabajaban con 25 coordinadores comunitarios y esos coordinadores comunitarios hacían el trabajo que tenían que hacer en talleres con las familias y los profesionales iban pasando por cada uno de los talleres salvando dudas, viendo cosas, claro. Discutiendo. Y se discutía todo, desde la forma que iba a tener el barrio, las formas de las manzanas, que tenían que responder a en parte a la cosmovisión mapuche, claro. Manzanas circulares o bueno, ovaladas. ¿Cómo es? Circulares con casas en el perímetro y un placita, centro común. Placita en el medio, sí. Ajá. Para que los niños pudieran ir a jugar tranquilos. Y claro. Otra cosa es que las calles que son... para uso de vehículos son las principales sí. Y en estas calles internas que dan vuelta por toda la manzana son más angostas y son la usan los propios vecinos claro. Que viven en la manzana, entonces sí. Menos peligro, menos circulación de vehículos. Cuando recién empezamos a trabajar sobre el tema del barrio le preguntabas ¿qué casa querés? Una casa, decían. Claro, una casa. ¿Pero cómo? No sé, una casa. Bueno, vamos a hacer el juicio a la vivienda social. Nos vamos a ir a todos los barrios por grupos. Un grupo iba a un barrio, otro grupo iba a otro. Y vayan viendo, desde la lejanía, desde la movilidad, diríamos, cómo hacemos para tener colectivo. Cómo... Este barrio, por ejemplo, está a 2.5 kilómetros del pueblo. Se puede bajar caminando. Los barrios sociales se hacen... en este pueblo a 15 kilómetros. Claro, bien periféricos. Exacto, entonces se logró hacer un barrio social, participativo. Cercano. Muy cercano al pueblo. Uh-huh. Y se decidió no tener casas pegadas, porque lo discutimos mucho eso, de si duplex, sí, duplex, no, sí. Pegados, sí, pegados, no. No tener casas pegadas porque los vecinos en este juicio a la vivienda social que hicimos... que fue recorrer varios barrios de cooperativas, de que había hecho el Estado y qué sé yo, mucha gente que vivía en esos barrios, veían la problemática de tener un vecino pegado al otro con casas que claro. Eran de bastante calidad regular sí. Que escuchabas todo lo que sí, te sí, dice sí. El vecino y qué sé yo. Sí. ¿Cuántas manzanas hay? Ahora tenemos de la A hasta... La L estamos haciendo. Uh-huh. Y, no sé, cuéntenlas. Y gente por manzana. Y más o menos 14 viviendas por manzana. Ajá. Los terrenos tienen que tener mínimamente no menos de 400 metros cuadrados. Hay vecinos sin techo, que dentro de la organización Vecinos Sin Techo también hay de origen mapuche. Sí. Y vecinos de la comunidad curruinca, que son mapuches. Tenemos luz, internet. Este fue el primer barrio con fibra óptica de San Martín de los Andes. Luz, internet y agua. Y gas no tenemos todavía. Y cloacas tampoco, porque acá se hacen, en la montaña en general, se hacen lechos nitrificantes. Lechos. ¿De dónde salió la guita? Del Estado Nacional, de distintos programas que tenía el Estado Nacional. Ajá. Va saliendo la plata porque no los vecinos no disponen de dinero claro. Para hacer sus viviendas. Claro. La tierra va a seguir siendo comunitaria. Es de la comunidad curruinca. Ajá. No se puede vender ni... Y las viviendas son de uso y goce de las familias, pero tampoco se pueden vender. Sí se pueden legar a los hijos, digamos. Claro. Ta tarara, tara, tara. Leí un artículo de Julián Polito, músico, sobre el folclore argentino,
Me llamó la atención alguna cosita que por ahí mete Julián Polito. Dice, hay una gran situación de vergüenza y desconocimiento de lo que verdaderamente somos y de dónde venimos. Somos lo suficientemente europeos como para sentirnos superiores al resto de los latinoamericanos, pero lo suficientemente indígenas para sentirnos inferiores a los europeos. Entonces somos collas que nos creemos franceses, atravesados por la frustración de no ser franceses y la vergüenza de ser collas. Somos las dos cosas, y eso más que un defecto, dice Polito, es una gran virtud, porque es una cosa híbrida, da una mezcla, una cosa original, y a eso tenemos que sumarle otros aportes, como el componente negro. A mí lo que me interesa mucho es el borrado de los límites, difuminar las cosas, que es algo profundamente barroco, sobre todo en la música, que tiene muchas categorizaciones de valor. Toco un instrumento, la viola da gamba, que históricamente estuvo asociado a la aristocracia, cuyo declive final es con la Revolución Francesa, cuando les cortaron las cabezas a Luis XVI y a María Antonieta, también quemaron las violas da gamba. Pero si yo agarro ahora en pleno siglo XXI una viola da gamba y toco una vidala y toco una chacarera, ese solo hecho es un estamento ideológico, político, muy fuerte, porque estoy borrando los límites. ¿Cómo puede ser que estoy tocando una música indígena folclórica, entre comillas, de poca estatura con un instrumento tan aristocrático? Ese cruce es lo que a mí me interesa. Eso es lo que realmente pasa en realidad, porque la música, las canciones, son vasos comunicantes a través de los siglos y a través de las culturas. Toda mi tesis, toda la idea de esta música surge de la base que el folclore argentino en particular y el latinoamericano en general es una derivación de la música del Renacimiento español que trajeron los conquistadores y la música del barroco italiano que trajeron los jesuitas. Nosotros pensamos que fuimos colonizados por España, pero España en la época de la conquista no era una. Ellos mismos hablaban de las Españas, y nosotros la asociamos a Castilla, pero España también era Aragón, que antes de la unión con Castilla por los reyes católicos era un imperio hacia el Mediterráneo oriental, tenía posesiones en Turquía, Grecia, Sicilia. De Nápoles para abajo toda Italia fue española hasta el siglo XVII y tenía un contacto con un montón de músicas orientales. El adelantado podía ser castellano, pero también venían dos o tres aragoneses medio borrachos con un laúd cuyos abuelos habían escuchado una música turca o una cosa griega y todo eso hace un gran puchero que es interesantísimo. Además, lo que sucede, y eso tiene que ver mucho con la música argentina, es la acción de los jesuitas en la región mesopotámica, que tenían la política de evangelizar a través de la música, y tuvieron mucho éxito con los guaraníes, porque los guaraníes son un pueblo cuya cultura se basa en la canción. No tienen cultura escrita, pero sí un idioma profundamente musical, y toda la enseñanza se basa en canciones, canciones para aprender a pescar, para enseñarte a caminar por el bosque, para todo. Cuando los encontraron, los jesuitas se fascinaron. Vieron que tenían mucho talento para tocar el violín, pero venían con esa cosa férrea europea y les dejaban tocar solo durante los servicios y las ceremonias religiosas, y después los guardaban. Pero a los guaraníes les gustaba tanto tocar el violín que se empezaron a fabricar sus propios violines, cuyo cuerpo era una caña tacuara, tenía un sonido muy suave para no alarmar a los jesuitas. Y así llegamos a la chacarera.
En el Archivo General de la Nación encontré partituras de Julián Atirabu, un violinista de Yapeyú que en 1807 viene a tocar a Buenos Aires con características sumamente interesantes, partituras que se podían leer en forma invertida. Una forma que es una proeza compositiva, y el único ejemplo que conocemos similar es de unas piezas compuestas por Mozart. Eso refuerza completamente mis teorías, equiparando el genio de la música europea con lo que hizo un indio guaraní acá a principios del siglo XIX. Hay que dejar de lado todo el eurocentrismo y encontrar todas esas joyas ocultas que fueron destruidas por la historia argentina, porque la historia argentina, sobre todo en el siglo XIX, es una gigantesca guerra civil entre Buenos Aires y las provincias. En esa guerra sucede que Buenos Aires empieza a mirar a Europa y las provincias siguieron desarrollándose solas, con sus economías y culturas regionales al margen de Buenos Aires. Y para mí, ahí hay un corte, dice Polito. Las provincias argentinas se separan de Europa, de donde habían mamado toda esa información musical, y siguieron evolucionando solas y tuvieron otros insumos como la cultura de los esclavos africanos. Todo eso va dando origen al folclore, y el folclore se puede entender como una música tremendamente evolucionada a partir de la música renacentista y barroca. Míralo. Oh, Juli, tengo algunos arranques negativos y digo, esto no tiene remedio, no avanzamos en nada, nada mejora, viste, tengo una visión apocalíptica de todo. Pero hoy estaba charlando con la patrona y nos dábamos cuenta que hay un montón de temas que antes no aparecían, pero ni por casualidad, y ahora sí aparecen. Un tratamiento distinto de lo que significa el machismo, un tratamiento distinto de, y gracias a los movimientos feministas no tengo ninguna duda, del feminismo, y me parece que ahí sí yo detecto algunos cambios que son positivos. Sonia Tesa, ¿estás por ahí? Por supuesto. Hola, Quique, ¿cómo estás? Hola, hermosa. Esto, ¿no? No sé si vos notás lo mismo, pero tampoco me quiero envalentonar con esto y decir que vamos rumbo a la solución, ni mucho menos. Digo, ¿hay cambios al respecto o no? Sí, como sí, yo creo que estoy convencida de que sí, pero como todo es desde el pie. O sea, los cambios, ¿viste? Vos ves la parte, la mitad del vaso lleno, y sí, yo estoy en esa, en ver la mitad del vaso lleno y en ver todo lo que se viene haciendo. Porque sí, junto con la visibilización de la violencia machista, antes, cuando uno decía violencia machista, más de una persona, casi todas en realidad, te miraban medio de reojo y te decían, ¿de qué habla esta? Sí, hoy, es verdad. En la sociedad todo hay una conciencia de que eso existe, y también hay distintas formas de pensar cómo solucionarlas. En los feminismos hay un gran debate hoy sobre si es transformador el punitivismo. ¿Qué implica el punitivismo? Pensar sí, solamente en términos de castigo. Claro. Esta cosa que está de moda y no en el feminismo, lo quiero preso. Como si la cárcel alguna vez hubiera solucionado algo. Sí. Esto no quiere decir que cuando hay un delito muy grave no tenga que funcionar la sanción penal, así está organizada la sociedad. Sí. Pero digo, habemos otras dentro de los feminismos y dentro del el periodismo feminista que apuntan más a la transformación de las conductas, al claro, cambio, bueno, pero espera un poquito, Sonia, porque la urgencia justamente desemboca en el punitivismo. Tenés que estar muy tranquila y no haber tenido un proceso propio de violencia machista como para sentarte a pensar en el futuro. Quiero pelear, pero te voy a tener que pelear un poquito. Porque viste que cuando en este momento donde
sobre todo en las redes sociales, las discusiones enseguida toman un tono muy belicoso. Ah, sí, sí. Cuando una se pronuncia, por ejemplo, en contra de esto que estuvo un poco de moda, en Rosario hubo un caso tremendo, como fue el linchamiento de David Moreira ya por 2014, sí. Y cuando una plantea que eso no es justicia, por supuesto que no lo es, y que la justicia por mano propia nunca soluciona nada, enseguida te salen a decir lo mismo. Vos porque nunca sufriste, a vos porque nunca te robaron, porque nunca sufriste un robo en la calle, cosa que tampoco tendría por qué ser así. Entonces yo creo que si quienes, o sea, quienes han sufrido, y te sorprendería cuando una escucha a las personas que trabajan con quienes han sufrido violencia machista, que sí. Muchas veces, por ejemplo, fiscales, no te estoy hablando solo de por ahí trabajadoras comunitarias feministas, que no siempre las víctimas, las mujeres que han sufrido violencia, quieren que su agresor vaya a la cárcel. La mayoría de las veces lo que quieren es que las dejen en paz. Porque vos sabés que una buena parte de la violencia machista se da, muchas veces se da en el marco de la relación, pero otras veces se da muy de forma mucho más agudizada en el momento que la mujer quiere dejar una relación, quiere terminar con esa relación. Sí. Entonces, justamente a mí me sorprendió cuando empecé a trabajar esta cuestión de ¿qué otras alternativas hay al punitivismo? Porque una siempre lo primero que decía es, y no va preso. Bueno, no todo es ir preso, porque la cárcel no solo no transforma, sino que muchas veces pudre, profundiza esos mandatos. Sí, pudre más. Claro, sí, sí, porque vos vas a la cárcel. La cárcel es la ley del más fuerte. Sí. Es justamente lo que ha convertido a los varones en estas personas que necesitan ejercer violencia. Es esa ley del más fuerte. Esa idea de que el hombre tiene que ser invulnerable, imponerse por la fuerza, dominar, está en la base de todas las violencias machistas. Por supuesto, más agudizada o menos, pero ese es el sustrato de cualquier violencia machista. Ahora, ¿cómo haces? ¿Cuál es el programa para transformar eso? Bueno, hoy vos sabés, en los últimos años en todos los estados ha habido una institucionalización de las políticas de género. Sí. Especialmente la ley Micaela, que es de fines de 2017, genera un cambio adentro del estado. Pero esa ley Micaela, ha pasado algo con la ley Micaela, que es una ley que plantea que toda persona que trabaje en el estado debe recibir formación con perspectiva de género, o sea, formación en género. Sí. Esa ley ha sido tan apropiada por la sociedad que la piden y la reclaman desde clubes, colegios profesionales, se pide de todos lados. Hay una demanda por esa ley. ¿Por qué? Porque lo que apunta esta formación, que no es ir a hacer un cursito, escuchar en un Zoom 2 horas, a veces con el micrófono y la cámara apagada para que mientras tanto poder hacer otra cosa, sino que es algo más, es otro tipo de implicación, es la posibilidad de hablar de lo que nos pasa en las relaciones, porque el género no es una cuestión de personas separadas, el género es una cuestión de relaciones, y esa me parece que es una primera, o sea, los géneros se definen en relación al otro género. ¿Qué es? Vos que sos un varón formado ya en una cultura bien patriarcal, porque bueno, por tu edad, en ese momento no se discutía tanto. No te estoy diciendo viejo, Quique, por favor. Pero está bien lo que decís. Está bien. ¿Qué era lo primero que un varón tenía que demostrar? Que no era homosexual y que no tenía, digamos, momentos ni raptos de afectividad con otros varones, ¿o sí, no? Sí, claro. Básico. Básico, o sea, ¿qué es lo que convierte a un varón en varón? No tener afectividad con otros varones. Esa que parece una pavada, ha generado muchas de estas cuestiones. Un varón tiene que ser fuerte, un varón, y toda esta formación, que es una formación que no es que te lo dicen en la escuela, es que desde que abrís los ojos cuando nacés, el resto de tu vida sabés que para ser un varón, para mostrarte como varón en la sociedad, tenías que dominar, mostrarte fuerte, no llorar nunca, no ser afectivo. Sí. Eso está cambiando. Y para cambiarlo, vos me preguntabas qué hay. Hay cursos, hay, me parece, un movimiento social. Me parece a mí que las pibas, esto lo digo más desde lo empírico, no tengo datos de eso, pero que las pibas los ponen en su lugar a los papás. ¿A vos no te ha pasado eso? No, porque no me voy a poner como ejemplo de antimachista, pero yo no tuve conductas ni machistas ni patriarcales en mi familia.
o con mi familia. Bueno. No, no. Con tu, o sea, a lo mejor tenés, lograste... Pero a lo mejor tenés que hablar con mis hijas para que te diga, ahí, este viejo de mierda. No, pero yo no hablaba tanto de eso. No, no, no. No, vos me preguntás. Y yo a mi vez te pregunto, volviendo un poco al principio, ¿vos creés que no existe el odio? ¿El odio de esa mujer que fue golpeada? Y que lo único que quiere es que la dejen tranquila y apartarse de ese hijo de una gran puta. ¿Vos pensás que no hay odio? Mira, eso por supuesto que cada... Esto es muy del orden de la subjetividad, pero sí lo que veo, y eso me parece que es bastante interesante, por ejemplo, poniéndolo en relación con las luchas por los derechos humanos en la Argentina, sí. Lo que veo es que lo que no hay es venganza, porque vos no ves, vos ves más de 200, entre 200 y 300 femicidios por año en la Argentina, y no ves 300 familias vengadoras o hijas vengadoras yendo a matar al asesino de su madre. Pero es porque no pueden, Sonia. Sonia, es porque no pueden, no tienen las herramientas para vengarse. Porque cualquiera se vengaría. Vos, me parece que tenés una mirada como desde un balcón. No puede ser. Yo te voy a decir que en la ciudad de Rosario hace unas semanas hubo un encuentro de familiares atravesados por femicidios. Hubo decenas de personas atravesadas por femicidios. O sea, ¿por qué se llaman así? Porque hay desde hijas, hijos, madres, padres, hermanas, hermanos, familiares atravesados por los femicidios de personas queridas, ¿no? Sí. Y en esos encuentros de lo que se habló fue de las dificultades para acceder a la justicia y a la reparación, no de cómo armar una molotov e ir a la cárcel. Pero o que eso, lugar. Sonia, eso no te lo va a confesar nadie. ¿Quién va a decir voy a agarrar un arma y voy a ir a matar a este hijo de una gran flauta? No te lo va a decir nadie eso. Mira, yo la verdad, vos me decís que yo lo veo como desde un balcón, y yo te voy a contraponer que lo veo desde mi conversación cotidiana con muchas personas, especialmente mujeres, sí, que sufren violencia, la han sufrido, con fiscales que trabajan estos temas, con organizaciones comunitarias que trabajan estos temas. No quiero pecar de ingenua, pero sí yo creo que más que anidar el espíritu de la venganza, anida otra cosa. En muchísimos sectores yo lo que veo es la necesidad de construir otro tipo de vínculos. Sí, está bien, porque esto que me estás diciendo, que tenés una casuística, yo no la tengo, estoy hablando al pedo, estoy hablando por lo que siento y por lo que sentiría como mujer si fuese golpeada. Mira, no hace tanto le hice una entrevista, vos te recordarás, a Sofía Herrera, esta nenita de 3 años sí, y 8 meses que desapareció en un camping en Tierra del Fuego. Sí. Y hace poco tiempo le hice una entrevista a su mamá, María Elena Delgado, porque justamente estuvo en Rosario para este encuentro de familiares atravesados por femicidios y este año se sumó desapariciones en democracia. Y María Elena, de lo que habló todo el tiempo, fue de justicia y de querer encontrar a su hija, de querer saber qué pasó con su hija. Sí. Incluso está a la espera de una decisión judicial, de un ADN. En ningún momento yo veo en esas personas la violencia que quizás una siente que podría... Porque yo también a veces digo, si me pasara esto saldría a romper todo, pero más que romper todo lo que se ve, y a mí, repito, porque no me parece menor, creo que esto tiene que ver con la construcción del movimiento de derechos humanos en Argentina, me parece que ellas, sobre todo madres y abuelas, nos han marcado un camino, que es con la construcción colectiva de justicia cómo podemos cambiar. Está bien, yo no solo te creo, sino que si me tranquilizo un poco respecto a este tema, apoyo y creo que el periodismo también tiene que seguir este curso, ¿no? Ahora, el odio existe. Los hijos de puta, los hijos de puta están dando vueltas. Entonces yo no me veo. El odio existe, no, pero... y es un gran negocio, Quique, y es un gran negocio. Sí, bueno, pero también es absolutamente natural. Existió siempre, no solo como negocio. El odio está. Por supuesto. Los seres humanos, las personas, tenemos una pulsión de muerte junto casi a la par de la pulsión de vida. O sea, sí, ok. Depende a veces que prevalezca. El odio existe, pero
creo que lo que nos permite vivir en comunidad hasta ahora es que prevalezca la pulsión de vida y estar... Estoy de acuerdo con eso, pero para mí no deja de ser un enunciado eso. Me da la me da la impresión de que en los medios de comunicación no abandonamos, no te digo la hipocresía, pero no abandonamos esto que es lo que debe ser por lo que realmente es. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces veo coberturas sobre violencias machistas, sobre femicidios, donde se ve este goce y este regodeo en lo morboso, que sí, lo que termina haciendo es implicando a la persona en querer que el otro también sufra. O sea, quien hizo esto, que sufra. Sí. El tema es que, por supuesto, que ante un femicidio tiene que haber un castigo penal, porque por eso vivimos en comunidad. Tenemos leyes que indican que un femicidio tiene una pena de prisión perpetua. Pero como a lo que apuntamos es a que no haya femicidios, eso puede ser una utopía. Cada vez menos. Que haya cada vez menos es lo posible. Pero como siempre también nos enseñaron las madres, lo imposible es lo que tenemos que... Y tenemos que pelear por lo imposible para hacer lo posible. Sí. Entonces yo pienso... en experiencias concretas donde el trabajo con varones violentos, no femicidas ni agresores sexuales. Por ejemplo, en la Municipalidad de Rosario hay un equipo de trabajo con varones que ejercieron violencia, y los dos límites son eso, agresores sexuales o femicidas, porque ahí se considera que ya hay un límite que no se puede transformar, que la sanción penal es la respuesta debida, digamos. Pero cuando un hombre llega por reiteradas amenazas, por golpes, por situaciones realmente violentas con su pareja o expareja, y la justicia los deriva a este equipo, el trabajo es con la palabra, es para que estos hombres aprendan a relacionarse de otra manera, para que aprendan o está bien, pero ahí estás laburando con 3 tipos, 4 tipos, 5 tipos, 10, 10 querés, no estás laburando con la sociedad. Bueno, en 3 años atendieron a 300 varones. Es poco, sí es poco, es una escala pequeña. Pero es una escala que, para mí, digamos, es una escala pequeña, por supuesto que lo ideal sería que fuera mucho más, pero me parece que es el lugar por el que deberíamos ir. Yo entiendo a lo que vos vas, no alcanza porque en un solo día en la fiscalía recibieron 86 denuncias esta semana. Claro que no alcanza si tenés 100 personas por año nada más, es poco, estoy de acuerdo. Pero también creo que si no vamos por la transformación, nos pasa lo que nos pasa. ¿Y qué nos pasa? Tenemos cárceles cada vez más llenas de gente que cuando sale está perdida peor, como estaba antes, y encima con más odio. Sí, eso no tengo duda. No, yo por ahí a veces en algunos comentarios apunto un poco a la educación tradicional, viste, la escuela primaria, al jardincito, a la escuela primaria, a la escuela secundaria, y me parece que son pocas las transformaciones que hacemos allí para tener algún resultado a 15, 20 años vista. No se puede hablar de sexo en las escuelas, Sonia. Bueno, se supone que con la educación sexual integral eso debería haber cambiado. No le dan bola. No hay ningún eco desde las escuelas con respecto a esto. Está la pata de la iglesia, está la pata de los de siempre. Es más complejo. Es más complejo. Yo vivo en una ciudad como Rosario, donde pasan otras cosas. El otro día se nos acercó, estábamos en una charla y se nos acercó una docente que nos contó cómo habían hablado en la ESI de algunas cosas que habían ocurrido en relación al Mundial. Sí. De este cantito, ¿viste? De los chicos estaban en... Los grandulones que estaban en el Mundial cantando contra Mbappé. Sí. Y bueno, nos hicimos referencia a eso y una chica se nos acercó y nos contó que lo había trabajado con sus alumnos, tanto de primaria como de secundaria, en las escuelas. O sea, por supuesto, que falta mucho, falta un montón, pero sí quiero creer que los caminos son los caminos de la transformación y no los del castigo, porque, repito, no es que yo no quiera mandar a nadie a la cárcel. Quien lo tenga que hacer, que lo haga, pero con la cárcel no vamos a cambiar nada.
Bueno, vuelvo al principio con lo que te dije. Igual, a pesar de esta oposición férrea que yo ejerzo en este momento, no, yo sigo... Yo sigo pensando que ha cambiado, algo ha cambiado, y que es gracias a los esfuerzos de gente que quizá como vos labura en ese sentido y no como yo que simplemente levanta un dedo y dice, están hablando al pedo, ¿viste? No. Bueno, pero si vos, yo creo que nunca alcanza con lo que uno hace en lo individual, pero con que vos hayas hecho un esfuerzo para dejar atrás tu formación tradicional y ser un padre que no reproducía el machismo en su casa, ya eso cambia algo. Sí. O sea, todo lo que podamos hacer cambia algo. Está. Y yo creo realmente que lo que vamos a cambiar lo vamos a cambiar entre todos. No lo va a cambiar ninguna vanguardia iluminada que cuando se va muy adelante se convierte en patrulla perdida, ¿viste? Te mando un abrazo gigante. Un abrazote enorme, un gusto como siempre conversar con vos. Chau, Sonia. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, sí, la escuchaste a Sonia Tessa. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde vas a escucharla? Aquí en El Desconcierto. Señoras, señores, escuchen a este tipito. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó. Eso de medio. La banda pasa. Estas son algunas de las radios que retransmiten El Desconcierto. Avísanos, por favor, si tenés ganas de emitir total o parcialmente El Desconcierto, escribinos a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com online, o sea, por todos lados. laclaseradio.com, Radio FM Puyén, radiolafortuna.com.ar, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, mochilerosradio.com, veralatina.com.ar, radiocariciasalcorazon.com.ar, monarcaradio.com.ar, Radio Las Pica, frecuenciaorigen.com, peorparaelsol.com.ar y redmedia.com.ar, radiocarcoma.com desde España, Radio Música Internacional ahora desde Barracas, radiocultura943.com.ar, Radio Cooperativa La Reconquista desde Tigre, Radiofónica Play, phonicanews.com, labocinaradio.com, fmexcalibur.com, netradiosonica.com.ar desde San Lorenzo, en Río Negro, Cinco Saltos, Acústica FM 91.1, en Bariloche FM Los Coihues 105.5 y FM 90.3, Gente de Radio, en La Pampa, en Santa Rosa, Sonar FM 97.9 y sonar.ar, en Chubut, El Hoyo, Radio Fogón 97.3, Entreleu, Radio Comunitaria Sudaca FM 105.3 y en Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1 y en Lago Puelo, Radio Patria 97.9. Y hay una culada de radios, ¿viste? Pero voy en pequeñas dosis homeopáticas, te voy contando la banda, porque si no se fue. Lo que pasa es que vos también. Te puedo atosigar todo el tiempo así, si me tenés una locura, una verdadera locura. Después la banda pasa, cantando cosas de amor. Después la banda pasa, cantando cosas de amor. Después la banda pasa, mira, uy, después la banda pasa, cantando cosas de amor. Después la banda pasa, cantando cosas de amor. Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar. Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica.
Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos. No testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC, cero calorías. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines. Endulcina. Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando. No, mandando mail, facebookeando, tuiteando, whatsappeando. Queremos jugar. A ver, espérate, porque tengo oyentes que escribieron a eldesconcierto@kikepesoa.com o en Facebook a El Desconcierto de Kike Pessoa o en el Instagram Kike Pessoa. Omar Montes, qué maravilloso y enriquecedor diálogo. Muchas y entrañables resonancias con mi universo. Gracias, Hernán y Quique. La producción, a cota presurosa, se refiere a la nota sobre juguetes autómatas con Hernán Lira. Y Hernán Lira dice: grande, Quique, querido, muchas gracias. Abrazo grande para vos y tu gente. Silvia Virginia Basáñez, con mates desde Lincoln. Los pagos de Ed Pareta, encantada de escucharte en dúo con él. Laura Funes: hola, gente desconcertadora, gracias desde San Luis, aprendiendo a hacer ver nuestras realidades. Aquí no dejan que llegue el feminismo, lamentando la pérdida de Eve, pero como decía ella, no se queden quejándose en su casa, salgan y luchen. Jorge Hipólito Domínguez: estuve viendo un homenaje al Diego en Nápoles, es asombroso cómo lo idolatran. ¿En algún programa podrías analizar ese fenómeno social? De Dios S en Nápoles, o de Dios 10 S en, no sé, este es un chistejo que desconozco, pero lo he visto escrito, no sé para qué sirve. Soy un pavo. Dale. Osvaldo Santali: Chesky, que y familia, un gran abrazo, qué lindo escuchar al dúo salteño. Abrazo, María Soledad Michelena. Acá a las 16 horas, todos en casa mirando el partido. Algo que pasa, algo pasa. Estoy escuchando lo mismo hace un rato. Daniel Enrique D'Angelo: te sigo desde la oreja, Mondocane, como en casa. No te seguí en la época del Cabezón Badía porque la radio me tenía las bolas llenas. Doy vuelta a la página. Hace 6 programas dijiste que los tacheros eran todos fachos. Yo soy tachero y no sabes a cuánta gente les hablo maravillas del Desconcierto. Es muy feo hablar al pedo seriamente. Me lo dijo Mario, así se llama mi perro en homenaje a vos y a tu viejo. Te admiro, pero las cadenas del alarde al pedo, déjalas en la puerta. Un gran abrazo. Javier Valeiras pregunta para Tanu: estoy cansado de los mismos temas en películas que pasan en cable. Los temas son muerte, zombies, terroristas, narcos. Sé que hay otros temas de película, pero ¿dónde las busco? Un ejemplo es la película Nómade del 2020 con Frances McDormand. Muchas gracias, Tanu. Son muy interesantes tus reflexiones y gracias a Don Quique, la producción a cota presurosa. Podés escribirle directamente a Tanu a sus redes. En Instagram es Tanu-Pessoa. Tanu-Pessoa. Soy Alejandro Corbelleri, el taxista canalla. No coincido con la definición de juego con respecto a los apostadores. En un juego, los que juegan son los que participan. Los apostadores no participan en nada. Son víctimas de lo que llamamos azar. Fabián Parodi: qué buen programa, Quique. Mariel Holguín: saludos desde La Plata, Quique. Manuel Daverio: impresionante relato, gracias, Quique. Roberto Canepa: acá te esperamos el sábado, Quique. Abrazo, buen fin de... Para.
Bueno, claro, la sensación que tengo es que ya está muy adentro el tema del Mundial de Fútbol y se han olvidado las reyertas, las discusiones, las acusaciones, las denuncias. Me parece que todo eso quedó en un pasado que cada vez está más cerca y ya es pasado. Quiero decir, ¿qué pasó con aquel de la camiseta y la bandera LGTB, etcétera? ¿Qué pasó con los alemanes tapándose la boca o no sé quiénes fueron los que se taparon la boca? ¿Qué pasó con la discusión del velo? Ya nadie habla de todo eso. Solo escucho fútbol. ¿Es así, Fede Yáñez? Hola, Quique, ¿cómo estás? Estoy bien. Y ahí ya, obviamente está el fútbol te come todo porque ya el Mundial está en la fase del mata-mata, como se dice en España, el que no hay mañana. Claro. Y porque también todas esas cosas que vos planteás eran esperables y esperadas en los primeros momentos, en los primeros partidos, sí. Como para presentar una postura. Y después sí, es como que el fútbol, el resultado te va copando todo. De hecho, vos mencionabas lo de distintos gestos, no sé, el de Alemania, los jugadores en el primer partido tapándose la boca. Sí. Y lo que vendría a ser el tribuna caliente catarí. Sí. El equipo F de Qatar, cuando termina el partido de Alemania, abrieron el programa tapándose la boca y saludando a cámara como diciendo chau alemanes, vuélvanse a su casa. Sí, claro, una especie de una revanchita. Sí, como riéndose de los alemanes, de vos te hiciste el piola en mi país, mirá cómo te fue. Sí, pero okay, bueno, vos mencionabas lo de la bandera, el ingresó con esa bandera, era un activista italiano que tenía una remera que decía salven Ucrania adelante, respeto por las mujeres iraníes atrás, y tenía la bandera del arco iris. Sí. Estuvo detenido un día y después salió entero, punto, sí, y entero, punto. Sí, sí, pero estuvo detenido por eso. Sí, bueno, eso es... qué maravilla. Es una... Ese es el código penal catarí, si es que existe tal figura. Sí. Lo estipula como tal. Entonces, bueno. Pero también eran conscientes de que si el tipo aparecía, no te digo muerto, porque obviamente eso hubiese sido un escándalo, pero si salía con tres moretones y dos dientes menos, era para problema. Entonces dijeron, bueno. Bueno. Si el piola te metemos adentro, ahora sale. Sí. Bueno, sábado a la mañana, esta tarde juega Argentina con Australia. ¿Quiénes quedaron afuera ya terminados el tema de estos grupitos? Y los golpes más duros te diría que son Alemania, Bélgica, Dinamarca, que era esperado que estuviese en segunda ronda, sí, incluso que hasta podría haber sido rival de Argentina. Sí. Uruguay sorprendido por, claro, por cómo se termina yendo. Sí. Después, en líneas generales, los que no clasificaron, hubiese sido más sorpresa en algunos casos que se metieran, como que, si vos ves y repasás los que entraron, y Japón dio la sorpresa porque le ganó, claro, España y España. Claro. Marruecos no tanto por la clasificación en sí, si bien estaba con Croacia y con Bélgica, pero por la manera, clasificó primero, invicto. Sí. Ecuador parecía que se metía, pero bueno, terminó afuera ante Países Bajos, y Senegal, que es el campeón de África, así y todo sin Sadio Mané, el jugador del Bayern Múnich. Entonces, más allá de las sorpresas que hubo, tiene bastante lógica el cuadro de octavos. ¿Pero tiene lógica que no esté Alemania, por ejemplo? No, eso no, claramente. Ni Alemania, ni Croacia, ni Bélgica, ni Uruguay. Sí. Pero hay mayoría de los que deberían estar, a eso me refiero. Ah, okay, ok. Siempre pasa que hay alguno que no se mete. O sea, el Mundial pasado no estuvo Alemania en octavos de final, el anterior no estuvieron Inglaterra e Italia. En el 2002 ni que hablar, cuando Argentina se queda fuera, lo mismo que Francia, digo, siempre hay algún batacazo, sí, negativo, sí, que se quedan afuera, pero en general lo que tienen que estar, es verdad, son cuatro y cuatro pesados. Che, Fede, ¿qué otros temas vapulean en los programas en los que estás trabajando? Sé que estás laburando mucho, pero ¿qué otras cosas charlan? ¿Hablan al pedo? ¿Hacen análisis? Contame. No,
No, hablamos mucho del... Yo lo que trato muchas veces de hacer es, en función de los rivales que se tiene, linkear con lo que pasa con los países en cuestión. Por decirlo, ahora es el caso de Australia, no sé, el técnico de Australia, como jugador jugó 3 veces contra Argentina de los 7 partidos anteriores que hubo. Sí. De hecho jugó el repechaje del 93, ese que jugó Maradona. Es un tipo bastante popular en Australia y el año pasado le ganó a la Argentina en los Juegos Olímpicos, también que es un seleccionado sub-23. Sí. Y para mí el dato más importante del técnico de Australia, que se llama Graham Arnold, está muy ligado, viste, Quique, como es esto, a familia, patria y tradición, entonces esas asociaciones que guardan por la moralidad y los valores para que un país sea un país en serio, ¿no? Qué bonito. Las comunistas. ¿Cómo me gusta eso? Qué bonito. Bueno, viste que Luis Enrique, el técnico de España, sí, tiene dentro de su plantel a su yerno, a Ferran Torres, que es jugador de Barcelona, que sale con la hija de Luis Enrique. Graham Arnold, en el último corte, dejó, no al novio de su hija, dejó afuera al marido y padre de los hijos de su hija. O sea, la verdad que así no hay sociedad que avance. Digo, que no se cuida la familia, que no se pondere. Entonces me parece que eso es lo que peor habla del técnico austral. Ahora, manejás esa información con una velocidad y con una destreza. Y en realidad no tiene un pedo que ver con el fútbol eso. ¿Cómo que no? Te afecta al grupo, imagínate, o sea, vos sos jugador de Australia y decís, bueno, está bien, es el yerno, sí, uno entiende, sí, no lo llama, decís, apa, ¿qué clase de ser humano me está dirigiendo? Yo la verdad me pondría muy mal. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿y qué otro tema vapulean? Bueno, obviamente todavía se está a la expectativa de que haya algún otro golpe como el que mencionabas, el de la bandera o alguna manifestación política, porque también a medida que se acercan las instancias decisivas, el impacto es mayor porque al haber menos partidos se concentra más atención en lo que hay. Sí. Entonces ese es un factor también. Obviamente que Argentina se lleva mucha parte del debate, sobre todo si quién va a jugar contra Australia, si va a llegar o no llega Di María, sí, si Messi no acusa recibo del penal que le atajaron contra Polonia y los goles que no pudo hacer, más allá que Argentina jugó muy bien, quizás el mejor partido del Mundial. Se habla mucho también de lo parejo que está la Copa del Mundo, porque pensaba, Quique, que ningún equipo de los que se metieron en octavos, sí, ganaron todos sus partidos. Ah, claro. Sí, solamente sí, 3 están invictos, que son Países Bajos, Inglaterra y Marruecos, porque Brasil, sí, que fue el último que jugó, se perdió con Camerún. Que fue sorpresivo, más allá que Brasil metió 11 suplentes, pero bueno. Sí, sí. Entonces es como un mundial en donde se empareja todo y donde está primando mucho el estado físico, la preparación física, claro, que pide de los jugadores. Sí. Y bueno, hay que ver eso también cómo repercute. Scaloni se quejó que Argentina salió primero de su grupo y tiene 2 días y medio para hasta jugar con Australia, cuando Polonia va a tener casi 4. Claro. Y bueno, es también el calendario. Si Argentina llega a clasificarse, va, sí, a tener 6 días hasta el cuarto final. Okay. Ahí es como que cambia un poco la bocha. Bueno, sí, obviamente, si gana, va a tener mucho margen de descanso y además va a recuperar a los que estén más o menos tocados. No, pasa por eso, más o menos. No hay un gran cuco por ahora, más allá de Brasil, sobre todo en el primer partido. No hay ningún jugador que resalte por el resto. De hecho, todos tuvieron algún momento de zozobra. Digo, me refiero a las estrellas, a Messi, a Neymar, a Cristiano, a Mbappé. Entonces, como que es como un mundial. No te digo que está para cualquiera, porque el fútbol, si bien es el deporte más ilógico de todos, en el sentido de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sí, en los mundiales, en las instancias finales, sobre todo en los de hombres, se hacen muy previsibles. No hay, ahí es raro que suceda algo que esté fuera de programa. Por último, y te dejo en paz, ¿qué pasó con Víctor Hugo y Rosario Lufrano? Bueno, Víctor Hugo viajó a la Copa del Mundo con a través de su plataforma Relatores, pero quien tenía los derechos y quien te habilita, porque vos como plataforma no te venden los derechos, tenés que tener una radio detrás, sí, esta radio nacional. Sí. El que financió todo el viaje fue Víctor Hugo. Sí. Él con su equipo de trabajo ahí, más allá de que a él lo contrató Telesur para hacer el programa de televisión que viene haciendo desde 2014, los dos mundiales pasados con Diego Maradona, desgraciadamente, de manera no solitaria, porque tiene, no sé, por ejemplo, está Juan Pablo Sorín. Entonces, lo que él se quejó en el partido inaugural
o en el partido de Argentina, yo no me acuerdo en cuál de los dos, pero en uno de los primeros partidos, sí, que RTA, que es la sociedad del Estado que tiene los medios públicos, sí, había invertido todo su dinero en mandar un montón de gente de la televisión pública, uh-huh, y que no habían puesto ni pasaje, ni viáticos, ni nada para los de Radio Nacional, porque todos los partidos de Radio Nacional sí, se transmiten desde acá, salvo los de Argentina, que está Víctor Hugo en la cancha. De hecho, no tiene a ninguno de sus comentaristas, ni a Alejandro Apo, ni a Viviana Vila en Qatar. Uh-huh. Entonces, como que se quejó, lo cual habla de múltiples factores, de una decisión editorial de poner todo el dinero en la televisión y no en la radio. Sí, claro. Y de también la espalda y el valor de Víctor Hugo de plantarse en medio de la transmisión y reclamar, no solamente por la calidad del producto, de no tener a nadie a su lado, sí, sino también por el dinero de sus compañeros que sí están ahí, pudiendo mirar para otro lado. ¿Y contestó RTA? De manera pública, no. No. Tampoco les conviene ir al choque porque es me da la sensación que es ir a pérdida. Seguro, seguro. Porque estamos hablando de una figura popular, sí, prestigiosa, sí, muy sí, querida, sí, que no deja de ser... que también es empleado de RTA, porque Víctor Hugo trabaja también sí, para Radio Nacional. Entonces, sí, como que en ese sentido, es hagas lo que hagas, vas a pérdida. Si te callás, te van a decir que te callás, y si hablas, te van a decir que hablas. Pero bueno, en este caso creo que es menos pérdida callar que hablar. ¿Dónde mirás el partido esta tarde? En Deporte B. Yo estoy trabajando todos los días a la tarde en un programa que analiza el día, justamente, sí, y como tengo que hacer la salida inmediata, el programa arranca a las 7:30, pero como yo tengo que hacer la salida inmediata, medio un flash informativo a las 6, apenas termina el partido, sí, lo voy a ver ahí con mis compañeros. Está funcionando, lo vi México y Polonia con ellos, y en los dos partidos Argentina ganó, así que bueno, digo, yo no sé si existen las cábalas, sí los hábitos, entonces hablemos de que el hábito se mantendrá. Te mando un abrazo y gracias, Fede. Abrazo grande, Quique, que ganemos. Bueno, dale. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Federico Yáñez. ¿Y dónde lo escuchás? ¿Dónde vas a escuchar a Federico Yáñez? En el desconcierto. Y ahora... El chiste revoludo de la semana, no, seguido de un silencio significativo. Nadie se rió. No. Este es un martirio. A ver, déjame ver, porque esto es solo sufrimiento. Carlos Pelle, va mi aporte al venerable espacio del chiste revolú. En mi caso es casi una especialidad, pero me cago de risa cuando te lo escucho contar a vos. Sí, yo sufro. Vos. Entra una jirafa a un bar y ¿qué pidió? Un trago largo. No. Pelle. Darío Miranda. Estamos viviendo el inicio del fin de los tiempos, estoy de acuerdo, Darío. Todos los hechos significativos de esta era lo van demostrando, inclusive estos chistes. Hola, ¿hablo con la casa del baterista? Sí, ¿está tu papá? No. Ernesto Gamboa. No. Menos mal que no los leo antes yo. Te mando un boluchiste. Un hombre va al médico y le dice: doctor, soy de comer en forma excesiva y cuando termino de comer siento mucha culpa. ¿Qué tengo? Y el médico le responde: lo que usted tiene es regordimiento. Así pasó... ¿
el chiste revoludo de la semana. Si tenés alguno, envíalo al desconcierto, así compartimos el silencio significativo. Y lo voy a llamar porque hace tiempo que no sé de él y andás a ver en qué cuestiones anda. Estaba escribiendo un libro, a lo mejor lo terminó, ya lo editó, ya lo presentó, ya lo vendió. A lo mejor ya es un libro viejo, ha pasado tanto tiempo. Sé que estaba laburando en el Estado y que estaba tratando de organizar no sé qué cosa en materia de comunicación y salud. Y andás a ver en qué anda el tipito este. Nicolás Olsevicki, ¿estás por ahí? Quique Pessoa, ¿cuánto tiempo? Qué alegría escucharte, por favor. Bueno, ¿qué pasó? Que estás como preso de tu laburo. Uy, estoy trabajando, sí, estoy trabajando muchísimo. Estoy ahora como director de comunicación en el Ministerio de Salud sí, de la Nación. Sí. Así que eso es un enorme desafío que implica una enorme cantidad de trabajo. Bueno, enorme cantidad de trabajo, pero ¿cuál es el laburo específico? ¿Qué es lo que tenés que comunicar? Y es una combinación de comunicación de lo que sobre todo es comunicación de riesgo, ¿no? Lo que se llama comunicación de riesgo, comunicación sanitaria, tratar sí, de que la gente se entere sí, de cómo modificar comportamientos, modificar hábitos para vivir una vida más sana, sí, más saludable, sí, que se enteren de las políticas que se está que están llevando adelante desde el ministerio. Está bien. Sí, menuda tarea, menuda tarea. Sí, es grande, es grande. Menuda tarea. Sí, te noto como agobiado. Estoy cansado, chique. La verdad es que estoy cansado. Esa agobiación del fin de año. Sí, La tarea muy exigente. Claro, estoy bueno. Francamente cansado. Bueno, perdón. Lo de la tarea exigente también depende de uno, ¿no? Totalmente. Porque uno también trabajando para el Estado puede hacerse el boludo, lograr una zona de confort, cobrar un sueldo y juntar para la jubilación. No está en mi espíritu. No, ya lo sé, por eso te lo estoy especificando. No, por eso. La verdad es que hoy justo hablaba con unos compañeros que... y ahora te voy a contar otra cosa. A mí la estabilidad realmente me abruma, a tal punto que yo renuncié de muy joven a una planta permanente en el Estado. Ajá. Para irme a la nada, sí, porque me fui a hacer mi carrera universitaria, sí, más trabajar con un poco con Moledo, hacer comunicación de la ciencia en abstracto y todo así. Y realmente los trabajos me aburro rápido. Sí, incluso sí, ahora, que te quería contar esto, me enteré ayer mismo que entré como investigador al CONICET. Bueno. Perdón. ¿Investigador es un título general o es investigador en algo o de algo? Bueno, eso es interesante porque a mí me parece que está bueno. Viste, siempre se habla de CONICET, y nadie sabe bien cómo funciona, sí, salvo los que estamos más o menos adentro. Sí, señor. Pues me pareció una linda excusa para contar un poco cómo funciona eso. Dale. El CONICET es el principal organismo financiador de científicos en Argentina, de científicos y científicas. O sea que, perdón, es un organismo financiador y no un organismo de investigación. O sea, es un organismo que financia investigadores. Listo, vamos. Es un organismo que financia investigadores, financia institutos. Sí, ok. Pero digamos, básicamente la manera de ser investigador en Argentina es que el CONICET te paga un sueldo. Ahí está, sí. El CONICET es una institución que para los que les gusta la meritocracia, sí, o sea, para quienes creen que existe algo así como la meritocracia, que no es mi caso, es modélica, porque es una institución realmente muy competitiva, o sea, donde se compite muchísimo. Ajá. Todo se evalúa de manera ciega y entra, o sea, es muy difícil entrar, sobre todo es muy difícil entrar a la carrera de investigador. Claro. O sea, en principio, el concepto que te financia es becas, que son las becas doctorales y postdoctorales, la sí, beca es para que vos empieces tu camino de investigación. Ajá.
cuando vos ya te doctoraste, que es mi caso, aspirás al ingreso a la carrera de investigador. Bueno, pero espera, porque no entiendo bien. ¿La carrera de investigador en qué? ¿O es una generalidad primero? Es una generalidad. O sea, la carrera de investigador se llama carrera de investigador y dentro de esa carrera vos te postulás dentro de alguna disciplina con algún tema y te evalúa alguna comisión que en base a las postulaciones arma un orden de mérito, ¿no? Yo me presenté en la Comisión de Literatura, Lingüística y Semiótica. Sí. Con un proyecto de investigación que tiene que ver con esto, te va a gustar a vos, Kike, que ya te lo adelanto. Tiene que ver con cómo se articula el discurso de la biología, de la incipiente biología antes de Darwin, con el discurso de la literatura. Ajá. Y me evaluaron y me fue muy bien y quedé adentro, que es como es importante, sí, y difícil. Sí. Sí. Pero no, lo que pasa que por ahí no entiendo con claridad, y esto yo no trepido en decirlo, que sos un tipo brillante y que por eso te va bien en esas lides, ¿no? Porque no a cualquiera le va bien en esas lides. Ahora digo, esto es sumamente académico. ¿A vos te interesa lo académico? Ahí nos podemos entrar en una cosa muy personal. Mira, parcialmente. O sea, la verdad es que no voy a seguir mi vida haciendo vida puramente académica, eso lo tengo absolutamente decidido. Ajá, me imagino. Absolutamente decidido. Sí. Y para mí hay un poco de... digamos, esto lo que me permite es investigar temas que me interesan, como historia y filosofía de la biología. Ajá. Y mi idea es seguir combinándolo con todas las otras cuestiones que más me interesan, que tienen que ver con la comunicación de la ciencia. Parte del proyecto está dedicado, de hecho, sí, a eso. Sí. Ahora, a ver cómo, porque ese es el periodo en el que empieza la comunicación de la ciencia. Está bien. Propiamente dicha. Sí, ahí estoy entendiendo un poco y te estoy siguiendo un poco. Porque hay un costado un tanto anárquico, que para mí, tuyo, que para mí se contrapone con el academicismo. Exactamente así, Quique, porque esto que decía, que recién hablaba con compañeros y no terminé de decírtelo, sí, y le decía que a mí me da alergia la estabilidad. No, o sea, porque me decían, uy, qué bueno, tenés un cargo de planta permanente en el claro, Estado. Claro. Y a mí eso me da ansiedad. Sí, o sea, sí. Me da ansiedad el estancamiento, sí, claro, la falta de diversidad. No, yo ya sé, es una cagada eso, pero yo soy constitutivamente movedizo. Está bien. Está bien, pero aparte creo, firmemente creo, que eso lleva a también desarrollar un espíritu curioso que se te anquilosaría en caso de pasar a una planta permanente y quedarte en un escritorito leyendo huevadas. Mira, hay algo del sistema científico o el sistema de investigación que te exige un poco esa lógica del escritorito leyendo las tres huevadas a las que te dedicas. Sí. Y eso a mí me da pavor. Pero pavor. O sea, no me entusiasma en lo más mínimo. Sí. Porque es como que para hacer aportes vos necesitas especializarte. Está bien. Y especializarte cada vez más. Está bien. Para mí eso es... una desgracia, es una desgracia incluso para el tipo de investigaciones que se hacen en mi disciplina. Lo sé, que yo me río porque estoy por ahí notando que hablo como una madre. Entonces sí. Digo, mirá, nene, vos mejor en medio de la debacle y el hundimiento de este país y su estructura, mejor que tengas un puesto fijo, estable y de planta. Digo. No, es que eso está bueno. Bueno, eso está bien, pero sí o sí me... Sí. Yo, de hecho, eso me pone en cierto sentido contento, sí, sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos qué va a pasar el año que viene. Sí. Que puede ser muy jodido lo que se venga. Sí. Pero al mismo tiempo me da esa ansiedad de tranquilizamiento. Que lo voy a superar porque siempre fui así, Kike. O sea, lo que te digo, yo soy movedizo. En todo caso, el año que viene podré hacer más columnas, podré
o en el otro, digo, sí. Podría recuperar un poco cosas que sí tuve que ir dejando por sí. Por esta responsabilidad que asumí, pero que de ninguna manera quiero dejar para siempre. No, esto que digo que dicen las madres, es lo que dicen las madres, no lo que digo yo, porque exactamente así, y salvando las distancias, porque en mí no hay academicismo alguno, ni siquiera arrimado, salvando las distancias, yo siempre respeté mi independencia y este pequeño territorio anarquista que habito. Sí, y al final es lo que te hace feliz, qué sé yo. Sí, ahí está. Al final es lo que te hace feliz. Sí, yo pienso en estar 15 años en el mismo lugar haciendo lo mismo. Sí. Yo te digo 15, 4. Sí. Y ya me angustia. Te da claustrofobia. Me da claustrofobia, sí, realmente. Sobre todo porque además tengo una clase de personalidad en la que el trabajo no es lo que hago para después vivir. Claro. Digamos, okay. El trabajo es constitutivo. Sí, en sí. Mi vida. Tengo la suerte de que hago cosas que más o menos me gustan. Sí. Y que en las que, como diría Marx, me pongo yo. Eso es. No es trabajo alienado el sí, mío. Sí, sí. Entonces, en el momento en el que se vuelve alienado, se me desacomoda la vida. Ahora, ¿sos consciente que de alguna manera, y eligiendo estos caminos y no naufragando en medio de ellos, somos privilegiados? Pero soy absolutamente consciente. Ah. Somos muy privilegiados. Sí. Muy, muy privilegiados. Sí. Poder elegir de qué trabajar y que te guste tu trabajo. Sí. Y que sea puedas vivir de eso y vivir bien. Ahora, Nico, sí. si usamos esas referencias, digo, ¿no? Y esa especie de privilegio, ¿de qué carajo le hablamos a los que no tienen ese privilegio? ¿Desde dónde le estamos hablando, ya que tanto vos como yo estamos metidos en la comunicación? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es muy difícil. ¿Qué carajo? ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando a la gente a la que le queremos hablar. Nos estamos hablando entre nosotros. Este siempre es un problema. Bueno. Imagínate, y en la comunicación de la ciencia más todavía. Bueno, metete a investigar esto, por favor, te lo pido. Dale. Y en seis meses dame una solución. Te mando la conclusión. Claro. No, siempre me estoy preguntando, porque, a ver, digo, yo soy un privilegiado, ¿no? Pero trabajo en un medio de comunicación y me comunico con un montón de gente que tiene distintos estadios en esta existencia. ¿Cómo hago para abarcar un poco más de lo mío? No, es complicado eso. A veces creo que lo hago o creemos que lo hacemos, pero yo no estoy tan seguro. Sí, para mí eso es motivo de angustia, de preocupación. Sí, cuando sí, sí. En comunicación de la ciencia en particular pasa mucho que uno piensa, ¿por qué quieres comunicar ciencia? Bueno, en principio querés hacer que, o ciencia, o filosofía, o conocimiento en general, digamos, sí. No ciencia solamente. Sí, lo que fuere. Porque querés que cada vez sea más la gente que acceda a ciertas formas de conocimiento que vos considerás que son muy valiosas y que son muy ricas. Y pero ese planteo no suena a podio. No, bueno, justamente, primero, o sea, ¿cómo hago para que no ser el que está bajando el conocimiento? Primero. Claro, claro. Segundo, sí. ¿Cómo hago para llegar en todo caso? Sí. Muchas veces lo que termina pasando en esta área, por lo menos la comunicación, es que terminamos comunicándonos entre nosotros, ¿viste? O sea, eso, muy bien. Las revistas de divulgación las leen científicos. Claro. Las revistas de... Sí. Sí. ¿Y cómo llegamos? ¿Cómo hacemos para salir del círculo en el que estamos hablándonos entre nosotros y felicitándonos entre nosotros por lo que estamos haciendo? Pero eso que estás planteando es parte de la falta de organicidad que hay en todo esto, en el conocimiento, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad. No hay una unicidad que permita que se analicen bien esos desarrollos. Claro. Sí, hay algo de eso.
yo creo que hay también hay algo como que yo siempre pienso que es que hay una especie de disonancia constitutiva entre la teoría y la praxis. Ajá. Vos tenés sí. muchísima investigación en sí. términos de, bueno, qué es lo que no tiene que hacer la comunicación, sí, qué es sí, lo que sí. tiene que hacer. Sí. Y después cuando vas a la praxis, o sea, es todo lo mismo, o sea, todo lo mismo, no se aplica, esa idea está de, bien. No sé, la bueno. teoría del déficit y qué sí, sé yo, y sí. después cuando, como tratar de romper, hay una idea muy divulgada en los estudios de comunicación de la ciencia, que sí. es que hay que romper la teoría del déficit, ah. que es esta idea de que el que habla sabe y habla para un público de ignorantes. Claro, exactamente. Sí, la vieja acepción de alumno, ¿no? A sin lumen, luz, sin luz. Exacto. Entonces viene el docente y le abre el melón y escancia su sabiduría en esas cabezas vacías. Claro, esa es una vieja teoría, eso no existe más. Pero es como que todos lo sabemos, o sea, todos sabemos que está mal conseguir sí. la comunicación así. Sí. Pero a la hora de los bifes, seguimos haciendo lo mismo. Muy bien, muy bien, muy bien, compro eso. Compro eso y te despido, porque mira, ya me cansaste. No, hace mucho que... Yo digo la verdad que yo le estaba careteando, pero vos también. Qué bonito sos. Bueno, te mando abrazo grandote. Me conformo con que estas pequeñas charlas planten simplemente una duda, no una certeza, una duda para seguir pensando o para abarcar un poco más de este pensamiento que a veces se nos vuelve finito, chiquito, minúsculo, miserable. Bueno, ¿algo más que decir? No, que te quiero mucho, te extraño. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Nicolás Olsevicki. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En El Desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor. Señoras, señores, estas son algunas de las radios que retransmiten El Desconcierto. Y si tenés ganas de emitir total o parcialmente El Desconcierto, avísanos, por favor, que te cue. En la provincia de Córdoba, en Villa General Belgrano, 101.9 FM, la radio de las culturas. En Villa Carlos Paz, FM Cristal 98.9. En Arias, Radio Nota 89.9. En Noetinger, Radio Monte Grande, FM 104.7. En Mina Clavero, Radio Tincu, FM 107.9. En Leones, LRN 831 RC2, Radio Leones, FM 107.7. En San Marcos Sierras, FM 100.7, Quilpo. En La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita. Huerta Grande, Radio Panamericana. Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3. San Pedro, tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9. En la provincia de Buenos Aires, en Rauch, FM Chapaleofú, 102.9. En Luján, Radio Minga. En Alberti, la de Titi, 102.1 MHz. Coronel Dorrego, FM del Galeón, 92.1. Y la Dorrego, AM 1470. Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock, FM 104.7. Bahía Blanca, FM de la Calle 87.9, 9 de Julio Forti, FM 106.9, en Mar del Plata, FM de la Azotea 88.7, en San Martín, Radio Atómica, FM 106.1, en Carué, Radio Mandioca, FM 94.9, y hay una culada de radio, por eso voy como en episodios. De se fue cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas, llamo. 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 Después la banda pasa.
almacén natural Salmarina. En nuestra tienda podrás comprar productos naturales de calidad, infusiones orgánicas, alimentos sueltos, cosmética bio, complementos nutricionales, alimentos para diabéticos, para celíacos, los productos ideales para mantener una dieta sana y equilibrada. Lleva salud a tu casa. Almacén natural Salmarina. Encontralo en Valle Hermoso, Punilla, Córdoba, con Salvi 192, frente a la plaza, a una cuadra de la YPF, o en internet almacensalmarina@gmail.com, en Facebook Almacén Salmarina. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado, hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Acompañá el proyecto YPA, consumí yerba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@gpa.com.ar, info@gpa.com.ar, en Facebook Tienda YPA, 22 años reclamando un precio más justo. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-489-3170 ijcbcorta@ijcbcorta.com. Página en internet ijcbcorta.com. Fa 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 fa. Hola Kikito, te estamos llamando. No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando. Queremos jugar. Fa 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 fa. Oyentes que escribieron al desconcierto de Quique Pessoa @gmail.com o al Facebook al desconcierto de Quique Pessoa o al Instagram Quique Pessoa. Manuel Daverio, vamos, Quique, buen día a vos y toda la oyentada. Juan Alberto Otarola, alegría inmensa volver a escucharte. Me remite a los años 70 cuando estabas en emisoras de Capital Federal acompañado con un genial guitarrista, Juanjo Domínguez, cuyo nombre no recuerdo en este momento, Juanjo. Sos un genio, te aprecio mucho, espero escucharte por mucho tiempo más. No aflojes, abrazo a la distancia de La Pampa. Cristina Alonso, estimades Quique y PQAP, como no sé si habrá más programas este año antes del merecido descanso, por cierto, merecidísimo, les mando las gracias. Gracias, gracias por absolutamente todo, la calidad de los temas tratados, los conocimientos que han aportado los columnistas de lujo y el necesario complemento de muy buena música. Omar Funes, ¿qué te parece si en las imágenes que se reproducen por YouTube durante el programa le me echan al algunos paisajes de por ahí donde vivís? Porque vos sos un tipo lindo, sí, pero tampoco es paisajera. Adriana Brief, muy buena columna de Melissa Trad Malmod, una genia. María Leonor Padola, ¿por qué competís con Aliberti? Ja, 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 ¿no tenés otro día y horario? Luis Peisino, los jugadores iraníes cantaron el himno en el partido contra Estados Unidos, recuperaron el patriotismo después que desde el gobierno les avisaran que si se negaban a cantar el himno otra vez, sus familiares en Irán podían sufrir algún problema de salud. Rubén Gómez, excelente la entrevista a Cecilia García sobre las ludopatías. Todo mi reconocimiento a ella, primero por su trabajo y su humanidad, y luego porque supo sortear el descreimiento y la desconsideración del entrevistador, que con su nocivo pesimismo por el país, confío que sin quererlo, ejerce tremenda desconsideración a gente como ella, que con su dedicación, la de su equipo y su hospital, son parte de nuestro país que tan frecuente y fácilmente se denosta, invisibilizando a gente que lo construye y lo mejora.
como ellos, dice Rubén Gómez. Guillermo Cerneux, que ser luminoso ese Alejandro Raymond. Gracias por la lectura de sus libros en El Desconcierto y más al final, así no duele tanto la despedida. Clarisa Navarro, buenas. Me gusta el listado con números de Don Raymond. O son versículos de algún rastro de texto ensagrado. Bueno, abrazo. Estoy en mi terraza con sombrita con mi compañero tratando de recuperar tierra, macetas, plantitas y mientras tanto escuchamos este jardincito de tarritos reciclados. Se parece tanto a mi cabeza y ustedes meter semillitas. Bueno, vamos a ver qué nace. Otro abrazo. Mercedes Sánchez dice, saludos desde orilla oeste del Río de la Plata. Hermosos los chistes revolú. Gracias. Silvina Pangaré, hoy sí te puedo escuchar en vivo, Quique, tiene otra magia. Bueno, la llamo. ¿Sabés por qué la llamo? Porque estoy interesado en recibir un poco de cultura a través de este programa. No, estoy interesado en que me siga contando sobre pinturas por radio. Esto es maravilloso. Decí que por ahí debe haber un oyente, ¿no?, que está ahí presto y que cuando escucha el nombre del pintor, del escultor o lo que fuere, va y busca enseguida. Y por ahí tenemos la buenaventuranza de que María Cristina Migone Benfield describa algo que el tipito está mirando. Eso sería una cosa impresionante para un sistema como este. ¿Estás ahí cerca de Londres? Hola, Quique, acá estoy. ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien y esperando porque me has enviado un montón de fotografías con patas. Sí, a ver, con patas. ¿Qué se te dio por las patas? Porque te acordás que en la última charla hablamos de las manos en el arte. Exactamente, sí, señora. Entonces ahora dije, bueno, para seguir un poco con coherencia, vamos sí. a hablar de los pies en el arte, que tienen un lenguaje, te diría, casi más elocuente que las manos. Pero vos sabés que yo te iba a decir lo contrario. Que me parece que las manos son elocuentes y los pieses no. Pero adelante con lo que estás asegurando. Claro. Sí, probablemente estoy de acuerdo con vos en que en la vida real, digamos, para el ser humano sí, las manos probablemente sean más expresivas. Sí. Pero en el arte los pies han marcado etapas y estilos. Sí. Y si arrancamos, por ejemplo, con unas esculturas, unas estatuas greco-romanas. Ajá. Y que están en el Vaticano ahora. Sí. Fíjate, hay una diferencia, si lo estás mirando... Lo estoy mirando, sí, sí. Está ¿qué? Buscando sí. la diferencia de las botas, una especie de sandalia, mejor dicho, sí. Que calza como una bota en los militares. Ajá. Ahí el título es Military and Hunters, militares y cazadores. Sí. Bueno, y ahí veo... Y ahí tenés una clara muestra de la jerarquía, del poder adquisitivo y de la jerarquía. El del militar está súper trabajado. Ah, sí, sí, todo. Sí. Y el otro es una sandalita sencilla con lazos y sí. nada más. Che, y los dedos afuera, sandalias. Sí. ¿Por qué sandalias en militar? En militares, ¿por qué sandalias? Y supongo que es una cuestión mediterránea. Ah, claro. Sí, sí, de clima, eso. Sí. Eso. Sí. Bueno, sigo. ¿Qué sigue? Espérate porque acá la tengo. Hay una señora y una señorita sosteniendo un bebé que sostiene a su vez una ovejita. No sé qué tiene ahí en los brazos. Un sí, cabrito. Una ovejita es una pintura, por empezar, curiosa de Leonardo da Vinci. Ajá. Santa Ana, María y Jesús, porque fíjate que María está sentada en la falda de su mamá. Ah, sí, es verdad,
Es verdad. Que no se ve esto en ninguna otra pintura, ni desde allá hasta acá, una mujer sentada en la falda de su mamá. Y María, no, María que sostiene a Jesús. María sostiene a Jesús y Jesús sostiene un corderito. Sí, sí, bueno. Cordero de Dios. Y a nivel, si querés, anecdótico sobre Leonardo, fíjate que las dos mujeres, aunque Santa Ana se supone que es la era la madre de María, sí, las caras son casi de la misma edad. Exactamente, sí. Y eso es porque Leonardo creció unos años con su mamá y de muy chico después la mamá murió y se fue a vivir con su padre y una madrastra. Ajá. Entonces están las dos madres. Pero me fijo en los pies, tanto los de pies, la madre como los pies. Sí, tanto de la madre como de la hija parecen pies jóvenes. Sí. Y además, pero la particularidad de los pies de María casi en todas las pinturas, no solo de Da Vinci, de todo el Renacimiento, fíjate que el dedo, el segundo dedo, el que le sigue al dedo gordo, sí, es más largo. Sí, claro, lo veo. Eso, y esa forma, al contrario, y esa era una interpretación de las esculturas griegas. Ajá. A diferencia de las esculturas romanas, donde el pie es, los dedos van de mayor a menor, claro, sin esa irregularidad. Claro. Ahora, ¿por qué la Virgen se la pinta con pies griegos? Es porque ella supuestamente sabía leer en un mundo donde, en una tierra, mira, de Israel, donde, sí, las mujeres no sabían. Sí, qué notable. Bueno, en este caso, la madre de María también tiene el dedo mayor más largo que el dedo gordo. Así es. Sí. Llama la atención que no hay ni un Juanete. No. Bueno, son jóvenes. Bueno, hay jóvenes con Juanete también, che. No sabía. Bueno, sigo. Hay un estudio sobre pies hecho, sé si en lápiz o lo que fuere, que es maravilloso lo que sigue, ¿eh? Sí, y yo lo uní al de las manos solo como referencia, porque lo vimos la última vez, el de las manos hecho en tinta, lápiz y tinta, sí, por Albrecht Durero. Ajá, sí. Que dibujaba como, bueno... No. Como los dioses, voy a ampliar, porque si alguien lo está mirando no hace falta descripción. Pero... Sí, pero bueno, pero imagínate que el título es Estudio sobre dos pies, ¿no? Y se ven los dos pies del lado de la planta, y es realmente impresionante cómo está hecho. Con todas las arruguitas, sí, todas las líneas de la piel, la luz que cae sobre el pie izquierdo. Ajá. Sí, sí, claro. Sí, 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 maravilloso. Y la sombra sí, que dan, ¿no? Ahí abajo están también las manos de Durero. Sigo para abajo y hay un Cristo. Sí, hay un Cristo con sus pies puestos arriba de esa especie de tablita que lo bancaba. Los brazos en cruz, sobre la cruz. Ahora, me parece que hay un error ahí en cuanto a las manos, porque cuando se los clavaba en la cruz, se los clavaba antes de la muñeca, porque si lo clavas en la palma, la misma carne se desgarra y se caían. ¿Digo bien? Ajá. Ah, no sé. Sí, no. No sé. Ah, no sé. No, claro, es que me encanta hablar al pedo. Probablemente estés en lo ciertísimo, solo que yo no lo sé. Bueno, ¿y esa pintura de quién es? Ah, de Velázquez. Es de Velázquez. Sí. Y la particularidad de este Cristo, de los pies de este Cristo, sí, es que normalmente en todas las otras pinturas y en esculturas y en estatuas que vemos en todas las iglesias, hay un pie encima del otro. Ah, tenés razón. Sí, acá no. Acá no. No. Acá lo pintó con incluso una pierna está así como un poco doblada. Muy bien, muy bien. Una pintura impresionante, como casi todas las de Velázquez, ¿no? Sí. Bueno, sigo y hay un Caravaggio. Hay un Caravaggio y ahí tenés un detalle del Caravaggio y la pintura entera de Nuestra Señora de Loreto. Ajá.
que está en Nápoles. Sí. Y lo que hace Caravaggio, que ya lo hemos dicho en otras oportunidades, él no pinta a la realeza ni a los grandes militares, él pinta a la gente del pueblo. Ahí está, sí. Y fíjate que no es la adoración de los reyes, ni la adoración de los magos, es pinta a un campesino y a una campesina que sí. vinieron a adorar a Jesús. Que están de rodillas. Y con los pies sucios. Exactamente. Porque esta es gente sin zapatos. Claro, claro. Qué maravilla esto, ¿eh? Sí, estoy mirando, ahí están los dos medio de espalditas, por eso se ven las plantas de los pies de él, uh-huh. en Caravaggio. Que bueno. tiene un eco, fíjate que los pies tienen un eco de los pies de Durero. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Habrá copiado, che, este Caravaggio? Caravaggio había viajado y Durero también había viajado, perdón, había viajado a Italia un par de veces, sí. y aunque eran de un siglo, Durero era más joven, de un siglo anterior, pero pudo haber habido dibujos por ahí dando vueltas, porque incluso las manos, tanto del campesino como de la campesina, sí. están, fíjate que están en expresión de ruego, eso que es lo que hubieran hecho, pero sí. hay algo también. Uh-huh. Dureriano. Sí. Dureriano. Bueno, sigo. Hay un Maddox Brown, Jesús lavando los pies a Pedro. Sí. Coméntame. Te cuento, bueno, Ford Maddox Brown era uno de los pre-rafaelitas, ese grupo de pintores ingleses del 1800. Ajá. Y este tipo se dedicó, él en particular, a pinturas así muy moralistas o religiosas. Más que nada moralistas, acá creo que lo que está mostrando es la lección de humildad, claro, más allá claro. de quién fuera, ¿no? Uh-huh. De para qué religión fuera. Pero lo que me gusta es que fíjate que para los pies acá están los pies de Pedro en primer plano, sí. pero tanto como para enfatizar que se trataba realmente de eso, pone al tipito que está a la izquierda. Sí. Se está ajustando la sandalia. Eso, eso. Muy bien. Y muy también bien. Señalando, digamos, su pie. Exactamente. Entonces, es todo sobre los pies. Y además, fíjate, la forma del campesinito. Este es un pie ancho. Claro. Un pie de un camino. Sí. Sí, sí, lo veo. Y también están en primer plano las sandalias de Pedro. Las sandalias, exactamente. Sí. Está bueno, bueno. Sí. Esto es Frode Maddox, doppia D, Brown. Sí. ¿De dónde es? Es Rafaelita. Ah, bueno. ¿Y qué es? ¿Inglés? Maddox. Sí, sí, sí. Maddox Brown. Bueno. Eran, Ford, ahí hay un error de tipeo. Es Ford, es Ford, es Ford, ok. Maddox Brown, perdón. Bueno, bueno, bueno. Después hay una señora lavándole los pies a una nenita. Sí, Mary Cassatt, una impresionista, también fue una de las pocas mujeres que adquirieron cierta fama y renombre y cierto éxito. Sí. Y también es inusual, así como la pintura de Leonardo, de que está la mujer sentada, la hija sentada en la falda de la madre. Claro. Esta pintura también, si bien Mary Cassatt pintaba chicos, los propios y los ajenos, sí. sobre todo, hay muchísimas pinturas de ellas de nenes y nenas, pero esto de lavarle los pies también es como motivo, como tema de pintura, sí, sí. es inusual. Y creo que quizá no tenga más mérito que eso, pero fue muy comentada en su época, en la Francia de su época, uh-huh. por este tema, así, súper doméstico. Digamos. Mary Cassatt, SWT, y me llama mucho la atención la mirada de la nena hacia abajo, prestando atención a lo que está haciendo su madre, tomándole un pie bajo el agua de la palangana. Exactamente. Muy bien. Cosa que después hará ella con algún hermanito. Claro. Bueno, sigo. Después hay otra nena. A mí yo no sé por qué me resuenan esto de las nenas. he presenciado 10.000 nenas. Y claro. aquí hay una atándose los cordones de un zapato.
Sí. Este, andás, sí, anda, escuchá, anda, pronunciame el nombre, el apellido de Elena. Schierbeck. 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 Bueno. Pero era... Dale. Noruego-finlandesa. Apa, sí. Sí. Y muy poco conocida fuera de su, de su, de su territorio, incluso en su país. No... no es muy, o no era muy conocida. Hubo una exposición de ella hace un par de años aquí en Londres y es como que Europa la está redescubriendo. Ah, okay. Su pintura no es ni moderna ni sí. postmoderna. Bueno, tiene fecha 1882, Dancing Shoes, zapatos de baile, y es sí. eso, justamente se lo está atando con una atención sí. por parte de ella en su cara, ¿no? Sí, 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 con una dedicación, sí. sin duda, a esa edad las cosas se toman muy en serio. Muy, muy vos bien. Vos lo sabés con todo tú. Es algo bastante complejo de pintar. Sí, 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 sí. No, bueno. ni lo intentaría. Ni... Está bueno eso, no, ni lo intentaría. No, no. Bueno, no, me quedo con los de Durero, ¿eh? Sí. Sí, claro. Sí, es un monstruo total. Sí, bueno, sí, para ver sí. pies, míralo a Durero, diría un pintor amigo. ¿Algo más, María Cristina Migone? Benfield. No, te voy a... vamos a cerrar por este año, me sí. parece. Bueno, sí, dale. Y bueno, y arrancaremos. Sí. Detalles que se van uniendo, formando una cartografía del pulso, un mapa del anhelo, huellas que quizás nadie lea, historias dibujadas, lanzadas al espacio. A eso se dedican las ludoretas, pero nosotros solo vemos manchas de humedad. ¿Alguna vez algún fumado intentó encontrar una cara, la silueta de una virgen o la forma de una nube? Pero lo más común es ignorarlas, pasarles un trapo con lavandina, lijarlas o taparlas con pintura. A las ludoretas eso no les importa. Ellas, como artistas del registro, ya han hecho su trabajo, ya han escrito su historia. Desde un punto de vista biológico, las ludoretas se fecundan en el aire, dejan sus huevos en los pliegues y fallecen. Rigurosamente, aunque es discutible, su ciclo comienza en el huevo o capullo, que al abrirse deja salir una microgarrapata transparente que succiona la superficie a la que está adherida y va expulsando una mancha. De la atmósfera, del ambiente, de las luces y sombras con las que se fueron cargando y de la capacidad de la ludoreta de gestionar sus emociones y ambiciones, nacerá el trazo con que dicho registro pasará a la posteridad. Ocurrió una vez que una ludoreta salió del huevo con ansias revolucionarias. Guardaba en sus patitas la memoria del viento y no estaba dispuesta a vagar por una pared manchando un paisaje inofensivo. No, quería dejar una marca determinante. Soñó con colores primarios, con tajos y siluetas que reflejaran su inconsciente. En su camino se cruzó con otra ludoreta que le preguntó qué hacía. «Dibujo lo que me gustaría conocer, dibujo lo que la pared me pide y lo que yo le pido a ella, y así de a poco voy creando realidad». En esa habitación fría y húmeda, la ludoreta fue dibujando y dibujando hasta agotar sus sueños y ocupar las cuatro paredes. Luego terminó su existencia y aquí se acabaría esta historia si no fuera porque una lluviosa tarde de octubre, un muchacho pintor entró allí en busca de refugio. Su nombre era Joan y quedó hipnotizado por las figuras, encontrando en ellas el resumen exacto de su forma de ver el mundo.
La visita duró poco. Joan grabó en su retina todo lo que pudo y salió urgente a vender cuadros y a pedir dinero prestado para comprar esa casa. Después volvió a la habitación con telas, lápices, óleos y pinceles y se dedicó a retratar lo que veía. Estaba dándole forma al primer surrealismo. Una vez que Joan tuvo todo traducido al lienzo, se dedicó a investigar cuál había sido el origen de dicho arte, con tanta sensibilidad que logró identificar a las ludoretas y, con la ayuda de un amigo biólogo, las estimuló para que siguieran con su creación. Las primeras pruebas fueron estériles, simples manchas de humedad en la pared. Luego, agregándole ínfimas esporas de hongos alucinógenos y dejando a disposición partículas de pigmentos, las ludoretas vigorosas comenzaron a manchar el resto de las habitaciones. Joan, celoso, no dejó que nadie más ingresara a la casa y, para fomentar el trabajo de los bichitos, la tapió toda y se fue de viaje. Las ludoretas le dieron rienda suelta a sus sueños, influenciándose y discutiendo sobre las diversas formas de plasmar el mundo. En la sala, tres de ellas se abocaron al negro sobre blanco, utilizando solo formas rectas, definidas, cubistas. En cambio, en la cocina, una ludoreta que había imaginado relojes derretidos, jirafas de patas larguísimas y una mujer de espaldas mirando el mar, logró esbozar con precisión sus visiones. Joan volvió a la casa 5 meses después con Pablo, un otro artista catalán que lo acompañaba. Él no se había podido aguantar y en una noche espirituosa le había contado todo. Pablo quería conocer nuevas formas de representación y estaba impaciente. Entusiasmados entraron en la casa. Pablo quedó impactado con las formas dibujadas en las paredes de la sala y se quedó allí mismo bocetando y tomando apuntes de todo lo que veía. Joan recorrió la casa de punta a punta, pero nada de lo que vio se acercaba a lo que estaba buscando. Desilusionado, se propuso buscar adentro suyo la inspiración necesaria para seguir pintando. Pablo, una vez que hubo terminado de absorber lo que la sala le daba, saludó, agradeció y se fue para seguir trabajando. Joan volvió a cerrar la casa y viajó a París. Conocería allí a Salvador, otro pintor con bigotes como ajíes. Pablo le había contado sobre la casa y quería comprarla. «¿Cómo no?», le dijo Joan, y ahí mismo hicieron trato. Salvador viajó de inmediato, quedó deslumbrado con lo que encontró, se dejó influenciar por todo lo que vio allí y luego la demolió. Tiempo después, Joan, Pablo y Salvador se convertirían en los más grandes pintores del siglo XX. De la casa no quedó ni un ladrillo y jamás sabremos qué era lo que las ludoretas habían pintado en las otras habitaciones. Sin embargo, millones de ludoretas habitan nuestros hogares, manchando e interviniendo cada techo y pared que las recibe. ¡Atención! Podrían llegar a ser revolucionarias. Alejandro Raimond. Los libros de Alejandro Raimond. Ponele un cacho de poesía a tu vida, conseguí los libros de Alejandro Raimond y empachate. Que la noche nos encuentre viajando. Huasacatunga.
fauna sonámbula y muchos más. También libros para niños. Entérate contactando al autor. El mail es revistapipicucu@gmail.com. revistapipicucu@gmail.com. El Facebook es pipicucu. Así nomás, pipí con acento en la segunda I. Cucú con acento en la segunda U. Pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond.